¿Qué pasa, chavales? Soy Gerier, bienvenidos a lo que será un nuevo episodio de The Last Spell. Segunda ciudad, Lakeburg, ¿vale? Algunos me habéis dicho, Gerier, sube todas las ciudades, por favor, que estoy estancado en esta y no sé cómo avanzar, no sé cómo hacerlo, no sé cómo buildear mis héroes, cuál es la mejor estadística, las mejores armas. No te preocupes, aquí estoy yo, ¿vale? Que ya me he pasado el juego, me he pasado todas las ciudades, tengo casi todo desbloqueado y te voy a explicar cómo pasarte todos los putos mapas, todos. Desde el primero al último, ya hemos visto el primero, ¿vale? No sé si saldrá por aquí arriba o... Bueno, buscadlo en el canal, es un vídeo reciente. Con la primera ciudad, ¿vale? El de la de las arpías, es la ciudad más sencilla de todas. Lakeburg se complica un montón. El salto de dificultad es prácticamente exponencial. O sea, es una locura la dificultad del segundo mapa con respecto al primero. Pero bueno, antes de empezar, recordar, déjate un like, que no cuesta absolutamente nada. Suscríbete si no lo estás. Y activa las notificaciones también, ¿vale? Son gestos, pues, que no cuestan absolutamente nada y ayudan muchísimo. Y así que, y ahora sí, sin más, vamos a darle, ¿vale? Voy a subir un poco la música, pues está guapísima la música de este juego. Voy a ponerlo en 30. Y continuar, ¿vale? Juegardo, chaval, qué ganas. Cómo me gustó este juego, ¿eh? Ya me lo pasé. Ya me pasé Glenfain. Bueno, me he pasado Gildenburg, Lakeburg, Glenwald, Elderleech y Glenfain. En ese orden, ¿vale? Puede que haya una nueva ciudad. Puede, ¿eh? ¿Qué es eso? Como unos tentáculos o algo así, ¿no? Bueno, habrá más contenido, seguro, ¿vale? Seguramente haya versiones 1.1, 1.2 con nuevas ciudades, armas, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, le toca el turno a Lagoburgo. Con respecto a la primera ciudad, que es dificultad 1 y tenemos 3 presagios. Aquí tenemos ya dificultad 2, es más complicada, vienen enemigos distintos. Más difíciles, obvio. Y también un nuevo boss. Es más larga la ciudad, son 10 noches. En el primero eran 7, aquí son 10. Y vais a flipar, ¿vale? Presagios, tenemos 5 ahora. Entonces, aquí ya deberíamos tener desbloqueadas unas cuantas cosas, sobre todo si ya habéis hecho un par de runes. ¿Qué recomiendo yo? A estas alturas podríais poneros presagio del asedio y presagio del ingeniero, ¿vale? Estos dos presagios os van a venir fenomenal en vuestras primeras runes y en las primeras ciudades. El presagio del asedio le da a tus defensas 25% más de daño. Tus defensas en este momento de la partida serían simplemente ballestas. No tendréis desbloqueadas las trampas, ni tendréis desbloqueadas las catapultas, seguramente, ¿vale? No creo. Y presagio del ingeniero, que le da a tus habilidades... estarán mejoradas las habilidades de tus trampas, ¿vale? De tus defensas. Afectarán a más objetivos, ¿vale? Entonces, estos dos presagios os vendrían muy bien para empezar. Para vuestras primeras runes. Luego nos sobrarán 2. Que con 2 no podríamos ponernos héroes ni presagios del vigor, que nos da un punto de acción. Pero sí que podríamos ponernos más esencias corruptas, más vitalidad, más puntos de movimiento. Lagoburgo es un mapa en el que no nos hace falta desplazarnos y sí defender muy bien, ¿vale? Defender muy bien. Y sobre todo enemigos con... Perdón, enemigos. Héroes con mucho daño. Sobre todo héroes con aislado, ¿vale? Cuando veáis el boss entenderéis por qué. El daño aislado es el que se realiza y se multiplica a enemigos que están solos. Entonces, nos vendría muy bien el crítico, aunque creo que a estas alturas vosotros no tendréis crítico, sí. Yo creo que sí. Crítico y aislamiento, ¿vale? Estos 4 presagios os van a venir fenomenal en este mapa, yo creo. Así que vamos a darle con esto, comenzar. Dificultad base, podemos ponerlo en Apocalipsis 1, yo voy por Apocalipsis 5, no he jugado más, la verdad. No, mentira, voy por Apocalipsis 6. Voy a jugar en dificultad base, o quizá me lo pongo en Apocalipsis... ¿Me pongo todas las Apocalipsis? Ya que estoy tan fedeado. Las oleadas de enemigos son un 30% mayores. Hay emisores de niebla, el todo cuesta 20% más. Los enemigos tienen más puntos de movimiento. Todos los objetos, excepto el equipo inicial, reciben atributos modificadores negativos. La den por culo. Dificultad base. Que tal como lo voy a jugar yo, posiblemente lo juguéis vosotros. Entonces, tenemos 3 héroes. ¿Qué tenemos? En este mapa queremos un tío de trabuco, esencial, y posiblemente un arco largo, ¿vale? Con esos 2, lo demás ya da igual. Pero nos hace falta alguien con rifle y alguien con arco largo, ¿vale? Esencial. Ya tenemos uno de trabuco, maravilloso. ¿Tú qué tienes? Resistencia, crítico negativo, evasión y puntos de movimiento. No tienes nada que mejore el fusil de adamantio. Tú tienes impulso, vale, aquí tenemos un personaje melee con 2 puntos de movimiento, buenísimo esto, 14 de mana negativo y oportunismo, vale. Aquí podríamos tener perfectamente uno con masa o con lanza.
O más a una mano. Ya veremos. Este va a melee, fijo, 100%. De hecho, lo voy a poner ya. Vi bien la melee. Vale. En beneficios tenemos. Posiblemente nos vamos a poner tiquismiquis. Recarga rápida no es malo. Agilidad, obviamente. Entrenamiento de defensa para ganar experiencia con las torretas. Incansable, ya que vamos a. Va a aprovechar el impulso. Si vamos a lanzas, nos pondremos iniciador, ¿vale? Ya veremos. Don Rúnico nos da un espacio de baratija, lo cual está cojonudo. Inercia, maravilloso. Maestro del crítico no está mal. De frente, Berserk o. Asesino legendario para ganar al matar a. Ganar puntos de acción al matar enemigos aislados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podría ser 9 y 10 posiblemente. Cañón de cristal. Podríamos ir por cañón de cristal también. Nos bajaremos un poco la vida, pero la podemos recuperar subiendo de nivel. Vale, y tú irías. ¿Tú qué tienes? Reducción de resistencias, fiabilidad. Daño físico. No tenemos a nadie especialmente bueno con el trabuco, la verdad. Le podemos dar el trabuco a ella. Bueno, no, mentira, es que ya va físico. Vale, tío, podríamos hacerte Patience la masa, por ejemplo. ¿Qué tienes? Tienes venenos. Podríamos enfocarla a veneno, no pasa nada también, ¿eh? Fiabilidad. Aunque los atributos que tienen es más para propagación. Tienes poder puro, además. No, no, esta va mágica. Patience, la maga. Vale, perfecto, tú vas a ir a magias. Por lo cual te vamos a poner crecimiento de maná, combustible mágico, cañón de cristal, pilas cargadas, propagación diagonal, don rúnico. Aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, perfecto. Bastante perfecto, ¿no? Ideal, ideal, ideal. Tú vas a ser maga. Y Jalin, bueno. Esta varita, tú vas a melee y tú. Vale, pues quítate esto, dáselo a ella. Vale, para ir enfocando más o menos. A ti te enfocaré con el trabuco, aunque tengas esto negativo. Uf, tienes dos puntos de movimiento, lo cual le vendría muy bien a un melee. Pero da igual, vamos a ir con ella. Tiquismiquis. Entrenamiento de defensas, cañón de cristal, combustible mágico, don rúnico. Perdemos un punto de alcance pero ganamos precisión y fiabilidad, lo cual es maravilloso. Estudio cercano también es muy bueno para el rifle. Maestro del crítico, amo de la fortaleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos falta uno. Inercia no, casa mayor, ¿vale? Esto es perfecto, casa mayor, para matar bosses. Vale, tú vas a ser nuestro personaje a distancia. Jaelin, la certera, vamos a llamarla. Vale. Ya está, tenemos enfocado más o menos a nuestros personajes. ¿Por dónde viene la primera oleada? Por arriba. Pues vamos a colocarnos de una vez. Aquí mejor, y la varita es aquí. Bueno, más o menos aquí, ¿no? Hostia, la niebla sale. Uf, está muy cerca la niebla. Vale. Okidoki. Buen daño, ¿no? Vale, nos da para un multihit. ¿Cuántos multihits tienes? 5. No está mal, ¿eh? No está nada mal. Vale, voy a jugar rapidillo. Está muy bajito el juego, ¿no? Gente, está muy bajito. Vale, aquí tenemos. Podríamos tirar esto aquí. Eso hace muy poco daño. Les baja la precisión, les baja los puntos de movimiento, lo cual es una buena habilidad. Por cierto, no sé si he hablado de los trabucos. Creo que no, primera vez que lo utilizamos en la partida.
Trabuco, disparo de fusil, habilidad básica, gasta 2 de energía, cuidado. Lo que no se puede evitar, ¿vale? Es una habilidad indodgeable. Indodgeable, inesquivable, ya me entendéis. ¿Vale? No la puede esquivar nadie, por mucha esquive que tengan. Disparo a la cadera, sí se puede esquivar. Y de hecho tiene un multiplicador por 2 a la esquiva del objetivo. Si un objetivo tiene 4% de esquiva, con esto tendrá el doble. Bueno, 12%, ¿vale? Tiene 4, como veis ahí arriba, pero aquí multiplicado tiene 12. O sea, tiene muchísimas probabilidades de fallar este ataque, muchas. Y cuanto más lejos esté el objetivo, también. Posiblemente tenga un 12 por la distancia, ¿vale? Evasión por 3, ¿lo veis? Si fuese aquí, evasión por 2. Pero como está fuera del primer rango, de hecho se ve aquí. ¿Veis aquí está este coloreado o este trazo que hay aquí? Ese es el margen de por 2. Y el que esté fuera es por 3. Y cuando vas aumentando el rango, pues vas reduciendo eso. Pero si está fuera de este rango, es un por 3 en el dodge. Por dentro es un por 2. De hecho, si me muevo aquí, ¿veis? Baja a 8. Pero si me mantengo en mi sitio, es por 3. Así que bueno, utilizarlo con cautela. Fuego de supresión, pegas en un área muy grande, haces muy poco daño, es una habilidad que hace muy poquito, pero quita 3 puntos de movimiento, es muy buena para evitar que las oleas avancen. Le quita precisión al enemigo, por lo cual es buena contra arqueros, contra retorcidos, que es una unidad que veremos más adelante. Contra cazadores, ya veréis. Y luego está el asesinato, que es una habilidad que hace muchísimo daño y además multiplica por 50% tu poder de aislamiento. Entonces, esto es muy bueno contra unidades que estén aisladas. Fijaos. ¿Cómo lo puedo mostrar? Aquí, ¿vale? Veamos. Aquí. Sin que estar aislado este enemigo. De hecho, voy a volver a cambiar la cámara. Vale, sin estar aislado, le hago 189 a 236, ¿vale? Pero si mato a este y le dejo aislado, 354 a 442. Esta habilidad es increíble para matar élites y para matar bosses, ¿vale? Por eso he dicho que este personaje va a ser clave para pasarnos este juego, este mapa, ¿vale? Y veréis por qué. Vale. Vale, perfecto. Vamos a meter otra de estas. Y podemos utilizar al Dagas, ¿no? Tenemos un rayo aquí. Vale. No voy a consumir mucho maná, la verdad. Aunque podrías meter una propagación aquí. ¿Tú cuánto vas a regenerar de maná? 13, 8. Si gasto 5 me quedaría 8, 8, 16. Vale, sí, vamos a meter un rayito aquí. Me lo puedo permitir. ¿Tú cuánto vas a regenerar? 15, 25, 33. Vale, me da para meter otro más. Perfectamente. ¿Y tú con el disparo a la cadera? ¿Cuánto me vas a quitar? 12, 12. Vale, 14 me va a dodgear este. Pero dodgearme con 14 sería muchísima mala suerte, ¿no? Pam, pam, pim, pam. O sea, yo os aconsejo, si estáis muy cerca del enemigo, utilizar el disparo a la cadera. Fijaos siempre cuánta probabilidad de dodge tiene. Si el enemigo tiene un 40% para arriba, no gastéis, ¿vale? Posiblemente falléis. Disparad con el disparo de fusil, ¿vale? Porque vais a gastar lo mismo si falláis una vez y luego dais con esto, que si das una sola vez con esto, que es inesquivable. ¿Vale? Vale, voy para atrás. Voy para atrás. Bueno, para atrás. Vale. Salen los enemigos que faltan. Lanzamiento de daga. Por cierto, el lanzamiento de daga tiene perforación, o sea, daño físico. Y no se puede bloquear, por lo cual ignora el bloqueo del objetivo. Si tienen bloqueo, ¿vale? El bloqueo es un atributo que tienen algunos. ¿Veis que este tiene 25 en un escudito? Quiere decir que va a reducir 25 de daño de cualquier fuente, salvo que tengas no bloqueado, ¿vale? La daga tiene aislamiento, lo cual es bastante buena contra enemigos que están solos. Ok. Y en principio le da una defensa, creo. Ya estaría. Y me pica la nariz. Gente, ay, mi nariz.
Objetos, objetos. Vale, como veis, este mapa tiene un montón de noches. De hecho, creo que no son 10, son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 noches. Me parece una, demasiado, la verdad. 10% de daño, ni me lo pienso. Siempre que me dan 10% de daño, lo cojo siempre. Vale, tú eres la maga, por lo cual nos vendría bien tanto aislamiento como... Bueno, aislamiento no, porque te vamos a utilizar a propagación, ¿vale? Vamos a utilizar el grimorio, que mete el rayo que se propaga. Por lo cual esto viene bastante bien. Y por aquí hemos dicho que crecimiento de maná, ¿vale? Le damos un poquito de maná extra. A Jaelin la certera le vamos a dar tiquismiquis. Y aislamiento. De puta madre. Aislamiento, reducción de resistencias. Es buenísimo simplemente con unidades que propaguen, ¿vale? Aunque bueno, con cualquier tipo de ataque reduces la resistencia. Y te va a dar este crítico aquí, aunque esté pochete, ¿vale? Y tú eras la melee. Oportunismo no le vendría mal. Joder, tío, ¿por qué me pica tanto la nariz? De verdad. Oportunismo contra enemigos que tengan algún tipo de perjuicio negativo. Entonces, es que tampoco sé muy bien en qué enfocarla. Me gustaría un hacha a dos manos. O el espadón es muy bueno también. Además el espadón creo que tiene impulso, si no me equivoco. Y podríamos aprovechar el impulso. ¡Qué rico! Vale, y por aquí podríamos buscar o daño o este crítico también está bastante bien, ¿eh? O podríamos buscar algo mejor. Nah, voy a darle este crítico. Vale, ¿qué me das? Una varita al 2. No me desagrada, ¿eh? Esta varita al 2 no me desagrada por ahora. Para ti. Ok. Entonces, lo primero que compro yo siempre, os lo he contado varias veces, es mina de oro. Es siempre mi primera compra. Y convendría hacer esto, sacar algo de oro. Vuelvo a mejorar. Y una casa, ¿vale? Si la pongo aquí, pierdo ahí. Vale, una casita. Y nos queda un aldeano. Podríamos sacar un objeto. Sacamos un objeto. No es malo esto. Muchísimo maná, muchísima regeneración. Una ballesta. Nos da 6 de crítico, no está mal. Vamos a poner esta ballesta a la certera, ¿vale? Para que alterne entre las diferentes armas y se quede sin puntos de acción. Por cierto, cadáveres, no sé si hablé de esto. Después de cada noche aparecen cadáveres, ¿vale? Dependiendo de las unidades que hayan venido a atacarte. Hay varios tipos, hay 4 tipos de cadáveres. Está el cadáver básico, que es este, que simplemente te da oro o materiales. Está el cadáver un poquito más grande. Bueno, está el cadáver, este es un montón de cadáver, que te da oro o esencias más un ítem. Yo siempre le doy al ítem, siempre, ¿vale? Ítem. Luego hay un cadáver mucho más grande, que es una pila gigante, que te da 2 ítems. Y luego está el cadáver de élite, que siempre te da un objeto épico, ¿vale? Ese es mucho más raro de aparecer, muy, muy raro. Vale, vendrán por arriba otra vez, perfecto. Pues vamos a poner un par de ballestas. Bueno, voy a poner una. No, no voy a poner nada, yo creo. O sí, voy a poner una ballesta. ¿Dónde la pongo? Voy a poner 2 ballestas. Ok, ¿dónde está el dagas? Aquí. Tú aquí, tú aquí. Puede que venga, por allí no pueden venir. Pueden venir por la esquina, pueden venir por el centro. Voy a ordenarles un poquito más así, por si acaso. Además los cadáveres van a servir como bloqueo. Vale. Una nochecita, ¿no? Ok. Este mapa ya es más complicado y tener solo 3 héroes es complicado, por lo cual vamos a intentar sacar la... todo el oro que podamos rápido y una posada, ¿vale? Para empezar a sacar héroes. Vale, creo que el daño mínimo de mi varita es suficiente para one-shotar cualquier enemigo ahora mismo, porque es una varita al 2. Vale, antes lo digo, antes se queda con 2 de vida. Vale, puedes meter un multi-hit, ¿no? That was lindo. Vale, yo igual te puedo dejar por allí y contigo puedo defender este flanco.
Podemos meter una propagación o una ballesta. ¿Tú tienes multi-hit? No. Al menos el disparo de la ballesta a dos manos no es inesquivable, no tiene ningún tipo de modificador, pero cuesta uno de energía. La flecha pesada creo que pega a cualquier enemigo en línea, o a todos, o es la empaladora. No me acuerdo, creo que era la empaladora, pegaba a todo. Sí, creo que la empaladora pega a todo. Y la flecha pesada pega a uno en esta línea. Y luego está la flecha explosiva que pega, como veis, en cruz. Bueno, ballestita que le ha pegado a dos objetivos. Está mejorada, ¿recordáis? Vale, se canto cadetes. Podemos meter una de esta para verla, ¿no? Lindo. Vale, con la ballesta podemos limpiar con la ballesta, con la varita. Ok. Y de hecho podríamos meter un multi-hit. No merece la pena. Le puedo dar puntos de acción. Y... pucha pesada... pues nada. Ponte defensa, pues seguramente lleguen a ti. Y contigo... daga, daga. ¿Puedo pegar con esto? Voy a ponerme aquí y hacer pa, pa, pa. He fallado contra ese, creo. Vale, aquí empieza a liarse un poquito, ¿vale? Como veis, empiezan a venir más y más enemigos. Voy a meter un rayo aquí, ¿no? Qué mala propagación, tío. Necesito un arma mejor, él, ¿eh? Ok. Vamos a meter una flecha explosiva aquí, ¿no? Ha fallado. Vale, vete para atrás porque aquí no te va a llegar nadie, pero por si acaso. Quedan 30 enemigos solo. Fail, ¿veis? Por disparar rápido, 45% de dodge tiene este tío, con el disparo a la cadera. Entonces, igual lo mejor es cambiar, pegarle con este, que solo me dodgearía de 22%. Vale, por aquí está limpio ya. Y un disparo de este... fácil, ¿no? Contigo, lanzamiento de daga. Y podríamos... una hostia aquí, una hostia allá, otra por acá y me meto dodge, ¿vale? Porque me van a llegar a pegar aquí. Dodgeado. Ok. Patapí. Vale, rapidito, fácil, sencillo. Yo os recomiendo que juguéis con más calma. Yo porque ya me conozco el juego de arriba abajo, ¿vale? Llevo 100 horas. Voy rápido, acelero, sé lo que va a pasar, sé el alcance de los enemigos, conozco sus ataques. En fin, me conozco ya el juego bastante bien como para jugar todo lo rápido que yo quiera, ¿vale? Pero vosotros jugad con calma. ¡Eh, proeza! A ver. Ballestas nuevas. Ballesta de plata y ballesta de acero. Vale. Pues la diferencia entre las calidades de las armas, por ejemplo, adamantio, mithril, las de plata que acabamos de desbloquearlas ahora, es simplemente que de más calidad ofrecen atributos mejores, ¿vale? Igual la de la oxidada no te da nada, pero de repente la adamantio pues te da, como veis, crítico y puntos de movimiento. Sigue siendo un arma de nivel 0, pero te da mejores atributos, ¿vale? ¡Ey! Sale más ballestas. Tengo todo desbloqueado.
133 de 133. Me faltaba eso. Lo de que aparezcan más ballestas, sin más. Y por este lado, pues me faltan cositas, no muchas. Mira, esto está guapísimo, ¿eh? Conjunto de armaduras de Reina Cuervo. Consigo que un héroe mate 450 enemigos. Vale, 12 de 4. Consigue que un héroe ejecute 400 golpes críticos. Esto es en una misma partida, si no me equivoco, ¿eh? Vale, tú has subido dos niveles, ¿no? La maga. Siempre que me dan crítico azul, no me lo pienso, ¿eh? Siempre que me ofrecen crítico azul, dame para acá. Vale, multigolpe. Con la varita te viene muy bien. Podemos hacer varita y grimorio, por cierto, con ella. Y si tenemos mucho crítico, poder crítico también nos renta, ¿eh? Mira, poder crítico está muy bien. Y luego podríamos darle... espérate, beneficios, cañón de cristal. Consumible mágico. Uf, acabas de mejorar muchísimo, ¿eh? La maga ahora mismo está... Salud no le voy a dar, estamos en un mapa demasiado fácil, no pasa nada. Precisión está mal, ¿eh? Un puntito de precisión. Vale, para la certera. Combustible mágico. Experiencia, ¿vale? En los primeros mapas os recomendaría siempre entrenamiento de defensa, ¿vale? Si lo tenéis y ponéis muchas ballestas, porque la experiencia que dan las ballestas, creo que la pierdes. En cambio, si tienes esto, ganas un beneficio extra. Vale, la certera, evasión, precisión. Un puntito de precisión. Y por aquí nos haría falta... Oportunismo no. ¡Ah! ¡Ah, qué mal, ¿no? Pochísimo todo lo que me acaban de dar. Estaba buscando aislado, pero bueno. Aquí lo mismo, te voy a poner un puntito de precisión. Con eso tenemos bastante. Daño físico. Y aquí, vale, entrenamiento de ballestas. Y cuanto antes lo pongáis mejor, porque antes empezáis a ganar más experiencia desde los primeros niveles, para que escales más rápido. Un punto de acción extra, 20 de experiencia casi, 3 de daño a distancia. Un punto, voy a darle esto, más que a dagas y más que al hacha esta. Y entonces la vamos a dar a nuestra certera, a ti. Vale, le quitamos esa porquería. Experiencia tal, daño a distancia, un punto de movimiento, un punto de acción. Perfecto, tío. Los puntos de acción son súper valiosos. Aquí tienes muchísimas cosas. Voy a llevar esta masa. Aunque no me gusta gastar oro ahora, pero bueno. No, no voy a ver más que me enveneno, mirando cosas. Vamos a ponerte esto a ti. Tuve que haber cambiado para no quitar tal. Ok. ¿Cuánto tienes aturdimiento? 45%. Uf, qué poco, Lo ha nerfeado, por cierto. Eso tenía 60% de base antes. Vale, otra mina de oro. Sacamos oro de aquí. Y ponemos, diría que otra mina de oro. Voy a quitar esto. Ok. Y ahora sacamos de aquí. Y sacamos también de aquí. Y ponemos otra casa. Bueno, de hecho las casas las tengo todas. 4 de 4 y 3 de 3. Perfecto. Y tenemos todavía un trabajador. Vamos a invertirlo aquí. Riflar uno, ni me lo pienso. Dámelo. La certera. Tú tenías uno... Ah, esto le da un... le da un punto de acción. El fusil de adamantio. ¿Veis? El fusil sin más, que no tiene ningún tipo de mejora. No es ningún tipo de plata, de adamantio, de mithril, nada. Te quita punto de movimiento y te da maná y evasión, que son cosas que alguien a distancia... Pues, en cambio, el de adamantio es tan bueno que te da un punto de acción. ¿Vale? Una pena. Pero bueno, el punto de acción que ganamos con esto... Lo perdemos con esto. Bueno, quitarnos esto. Pues ya conseguiremos otro fusil de adamantio, seguramente. Pero esto es que hace mucho más daño, ¿eh? O sea, la diferencia de daño es bastante notoria en los primeros niveles. Podría quitar la ballesta, pero me da 6 de crítico y la puedo intercalar, lo cual, nada. ¿A alguien más les falta un arma? Podemos quitar esta varita. Bueno, le da multigolpe. Que quería el punto de acción, tío. Quiero ese punto de acción. Voy a quitar la varita, aunque pierda un multigolpe, no pasa nada. Voy a poner a ella. Y de aquí tengo 27 de oro que podríamos invertir o gastar. Vale, está 2 con aislamiento. Nah, vámonos. Vale, ¿por dónde vienen? Por dos lados. Estamos bien, ¿no? Vamos a poner el rifle. Tú aquí. No, voy a dejar al masas aquí.
y rifle y varitas por este lado. ¿De acuerdo? Y creo que así estamos perfectamente. ¿Podemos poner ballestas? Voy a poner esta aquí. Ok, la masa dos manos está muy bien, ¿vale? No sé si la expliqué en el mapa anterior, pero la masa dos manos ataca a distancia, ¿vale? Y le sirve el alcance. Si tú le subes alcance a este personaje, ganarás más distancia y podrás pegar a muchísima más distancia. Por ejemplo, yo he llegado a tener, creo que 7 u 8 de alcance con un personaje con masa y podía pegar hasta aquí, ¿sabes? En plan, ¡pum! De aquí para allá, ¡pum! Además, estunea en área. ¿Veis ese rango azul que tiene? Y esas estrellitas que salen. Si yo pego aquí, estunea un área, ¿vale? A los que tienen alrededor. Tienen resistencia a aturdimiento, pero seguramente les estunee a todos o no. Golpe en cadena nos activa impulso y además tiene seguimiento. ¿Qué significa esto? Que si yo con este ataque mato al enemigo, ocupo su posición, ¿vale? Y me sirve para no gastar puntos de movimiento y para cargar impulso. Si tenemos habilidades con impulso, un arma secundaria con impulso, ¿vale? Vale, y el arma quita un montón. Y luego tenemos la colisión de suelo, que también tiene distancia, golpeas en cruz y aturde, es muy buena, ¿vale? Ah, bueno, y tienes el mega pisotón, que tiene propagación, está bastante guapa. Y te mete a ti daño negativo, si no me equivoco, ¿no? ¿O es el enemigo? Creo que es al enemigo, o sea, propagas por 5, yo tengo con este personaje 85% de su daño. Y los enemigos ganan menos 33% de daño, que está bastante bien, es un beneficio muy bueno. Un perjuicio, perdón. Enemigo nuevo. Vale, enemigo nuevo. No sé si salió en el mapa anterior, no me acuerdo, creo que no. Los brincarroña. Yo les llamo gordetes, sin más. Los brincarroña pegan muy poquito cuerpo a cuerpo. También atacan a distancia. Pegan muy poco, pero te envenenan. Y lo que hacen es buffar a los enemigos, a los demás enemigos. Les dan resistencia, ¿vale? Ya está, ellos escupen a un enemigo y le dan resistencia, que reduce tu daño en un porcentaje. Y cuando tú les matas, explotan. Y en el área en el que se encuentran, a los enemigos que estén dentro de esa área, también les da resistencia. Por lo cual conviene matar primero a los que tengan al lado. Por ejemplo, algo así. Pum. Vale, cuidadito, vamos a alejarnos. Podemos hacer esto. Vale, si ahora este tío muere, bufará a los de al lado, ¿vale? Pero está stuneado, así que ahí se va a quedar. Por cierto, importante con un personaje de masas. Aislado es una muy buena. Es muy buen atributo para ellos. Aunque suelen pegar en área y stunear y tal. Subir la probabilidad de aturdimiento, subidla, ¿vale? Si os dan un aturdimiento azul, cogedlo. O verde también, os vendría bien. Daño aislado, si quieres enfocarlo como un asesino de bosses, daño aislado, ¿vale? Porque la masa pega muchísimo. Y si no, pues puntos de acción, os hace falta muchos puntos de acción y puntos de movimiento, ¿vale? Como cualquier personaje melee, pero... Vale, acércate uno. El varitas pega, ¿eh? No puedo pegar a nadie de esto. Vale, no permitáis que os ataquen los muros de la ciudad. Los muros exteriores y las defensas exteriores dan igual. Pero los muros de la ciudad, no, por favor. Vale. Voy a ponerle aquí. ¿Veis? Muere y bufa a los que tienen al lado. Entonces es conveniente matar primero a los de al lado antes que al gordete. Vale, estoy bien. Por aquí.
Vale, igual me hace falta un poquito de ayuda por este lado, ¿no? Me han envenenado. Por aquí se me empiezan a acumular los enemigos y es bastante... feo. Aturdidos. Ok, no creo que vengan muchos más por ahí. Voy a poner más o menos aquí, ya somos así. Perfecto. ¿Y tú? Buen disparo a la cadera. Y por aquí quedan 8 enemigos, ¿no? ¿No puedo pegarle? Quedan 2 enemigos, ¿dónde están? Queda un enemigo. Fácil, ¿no? Vale, no hay cadáver. Ah, sí, hay un cadáver de ítem. Ah, y eso está bastante bien. Vale, he subido 2 niveles algunos. Tú, daño crítico, me sirve bastante. Y hay que buscar aislado, tío. Incluso un punto más de precisión no le vendría mal. Daño, evasión. Uf, me va a subir precisión. Aquí, aislamiento, maravilloso. Alcance y fiabilidad. Buenísimas habilidades para un trabuco. ¿Vale? La fiabilidad, recordad que se acerca al daño mínimo al máximo. Y el alcance, vital también. Beneficios. Pues te vas a poner cañón de cristal. 42% de crítico. Mamacita de la noche. Vale, podríamos quitar el punto de alcance que hemos ganado para ganar 15 de precisión y 20 de fiabilidad. Me sirve. Es un, compensa mucho eso. Ok, tú. Daño principal, daño a distancia, no. Fiabilidad no le vendría mal. Probabilidad de aturdimiento, un 7% me sirve. Por lo cual nos ponemos en 52, que está bastante bien. Daño físico. Y por aquí buscar un poquito más de daño. Resistencias no, voy a ponerle crítico. Que resistencia está bastante bien, ¿vale? Vale. Cañón de cristal. Nos quedamos a muy poquita vida, pero bueno, nos lo podemos permitir, yo creo. Aunque si nos da un atributo primario de vida, pues se lo damos, ¿vale? Para que no esté tan débil. Una espada de impulso me sirve, ¿vale? La espada de impulso me sirve muchísimo para aprovechar el impulso. Nunca mejor dicho. Esta daga es una daga de 5% de crítico, pero me da exactamente igual. No más al 2. Daño por veneno. Uf, perderemos 15% de aturdimiento. Qué putada. Vale, este grimorio me lo va a llevar, yo creo, ¿eh? Se lo vamos a dar a la maga, a la propagación. Vale, ese trabuco, pues fuera. Ok, tenemos un setor al 2, que también podremos aprovechar con impulso. Un rifle 2 con 14% de... ¡Wow! Pero no voy a gastar más oro. Vamos a construir la posada de una vez. ¿Dónde está? Posada, ya la tenemos. A todo esto, no, ¿no? No, vale, posada. Aún no puedo contratar a nadie, ¿no? 3 de 4, vale, podemos contratar a alguien. ¡Simonus! 12 de crítico, 30 de poder crítico, 20 de fiabilidad. ¡Wow! Atleta. Pero pierdes la baratija. Pero es muy buen... Es muy buen fichaje, ¿eh? La putada es que he sacado oro. 163. Me harían falta como 19 de oro, tío. Esto vale 40.
144 y 18 son 162. No me da, vale 163. Vale, perfecto. Lo tenemos. Lo voy a reclutar. Este tío no tiene baratija, como veis. No tiene baratija. Pero igual si tienes don rúnico. Vale, tiene don rúnico, perfecto. Entonces, a ti tenemos ya dos ranges. Nos faltaría otro melee. Tú podrías ir a melee. Viene con un bastón, pero no lo quiero con bastón, ¿vale? Podríamos ir a melee con él. 12 de crítico, 30 por de crítico, fiabilidad. O arco largo, también vendría muy bien. Un arco largo sería increíble. Tiene rama de arco, tiene rama de esto. No tiene. Bueno, tiene inercia también. Joder, podríamos utilizarlo a impulso. Podríamos utilizarle a impulso, pero no tiene boom. Ni cazador. Pero tienes. Vale, ¿en qué puedo enfocar? Enfocar a este señor, tío. Punto de movimiento y evasión. Le vendría muy bien a melee. A este tío va a ir a melee. Vale, va a ir a melee, 100%. Vamos a ponerle 10 puntitos a la precisión. ¿Tienes cañón de cristal? No. Muy poquitos puntos de movimiento. Vale, voy a poner un poco de crítico. Tienes 31. Pues te va a venir muy bien la fiabilidad y el daño crítico. Más fiabilidad. Creo que lo voy a dejar por ahí en la fiabilidad. Doble rebote. Wow. Rebote. Simplemente sirve para el cetro. ¿Tienes impulso? ¿De base? 5%. Ah, por esto. No le renta. Aislamiento. Ah, está buscando impulso, ¿eh? Se ha puesto con 78 de fiabilidad. Fijaos el daño, ¿eh? 65-83. Se ha reducido muchísimo la diferencia. Aquí, pasmoso no hace falta. El sprint sí. Aunque el sprint nos va a hacer. Salto de rana no está nada mal, en verdad. Pocho, todo lo que me están dando. Crecimiento de mana. Así que ganamos 16% de daño aquí. Vale, tema de ballestas. Agilidad me viene muy bien. Culturista tiene muy poquita vida, sí. Combustible. Y aquí la agilidad. Vale. Vale. Entonces, tío, tiene un bastón que yo no quiero para nada. Podemos ponerle otra cosa. Podríamos ponerle la espada. Vale, porque va a ir a melee, tal. Ok, le mantenemos esto. Y ahora vamos a dejar al masas aquí. Y ponemos el rifles. Y al del este. Y a ti te dejamos aquí también, ¿no? Por si acaso. Vale, ok. Defensas. Bueno, hay que otra ballesta. Bueno, no. Si por ahí no viene nadie. Podemos levantar estas. Mamacita de la noche. No. ¿Habéis visto cómo han pegado a 6 objetivos las ballestas? Bueno, el Grimorio hace 108 a 162. ¿Y la varita? Vale, hace mucho más la varita. Vale, contigo, bebé. Hay que darle un puntito de alcance a este hombre, ¿eh? Perfecto. Vale, como no llego aquí a melee, pues hacemos con el báculo, ¿sabes? Vale, tiene pinta de que por ahí arriba con las ballestas. No nos hace falta absolutamente nada, ¿eh? ¿He hablado de la espada? La espada tiene impulso, ¿vale? Gana un 30% de daño cada vez que se mueve una casilla.
Con esto te puedes mover y con esto te puedes mover y también hacer daño, ¿vale? Y... Es que no quiero gastar mucha maná, tío. Voy bastante fast, ¿no? Por lo que veo. Gente, si voy muy rápido, si explico todo muy rápido y tal, decídmelo, ¿vale? Si me ves, Gerier, relaja. Lo digo porque los mapas son muy largos. O sea, también voy rápido porque los mapas son muy largos y quiero grabarlos en un mismo día. O sea, me refiero a grabarlos del tirón, ¿sabes? Vale, haz esto. Perfecto. Y la verdad, si no voy rápido, nos dan aquí 5 horas de mapa, ¿eh? Os lo garantizo, 5 horas de mapa. Teto, teto, town, teto, tero. ¿Te puedes poner aquí? Aquí. Recordad cambiar de arma si una se le acabaron las acciones, ¿vale? Si a vuestra arma principal se le acabaron los 4 puntos de acción, pues cambiéis a la otra que tiene otros 4. Hasta que se te acaben a ti los puntos de acción. ¿Vale? Hasta que se os acaben a vosotros los puntos de acción, podéis gastar todos los que tengan en vuestras armas. La niebla es importante irla rechazando con la estructura del vidente. Pero no la desbloqueáis hasta pasados unos cuantos mapas. Vale, tú eres la maga, ¿no? Fiabilidad te viene muy bien para la propagación. Y aquí buscamos algo mejor. 5% de daño. Y aquí... Don Rúnico, propagación. Por ahora. Don Rúnico, 11% al daño. La certera, aislado. ¿Daño o algo? Qué rico, papá. Vale. Arco corto no lo quiero. Espada dos manos está bastante bien. Un cetro no está mal. Espada dos manos. Vale, la espada dos manos se la voy a dar a... aquí. Vale. Y este cetro te lo voy a poner a ti, por ejemplo. La espada dos manos tiene también impulso, ¿vale? Esta habilidad, la estocada, aprovecha el impulso, el movimiento. Y este escudo, pues aquí. Vale, antes de hacer nada, antes de gastar, vamos a mejorar las casas, ¿vale? Falta una casa, está aquí arriba. Y las minas de oro. Mejorada, mejorada. Quiero mejorar esta. Vale, las minas ya generan al máximo. Voy a echar esto abajo. Voy a mejorar esto. Y ya estaría. Todas las minas están a tope. Vale, me quedan 40 de oro. Que mejoraré las casas también después. Con 40 de oro podemos comprar un pozo de maná. Pero nos hace falta por ahora, ¿no? No, no podemos comprar nada con 40 de oro. Quizá en la tienda. Nada, los guardo los 40 de oro. Aquí habría que subir la posada, que sube la de nivel, ¿vale? Para tener espacio para un héroe más. Puedo subir la posada hasta 2 veces, por lo cual podré tener 6 héroes en total en este mapa, ¿vale? No me quedan trabajadores. Había aquí un objeto, pero no pasa nada. Vale, mago aquí. Escopeta aquí. ¿Y por dónde más vienen?
Por arriba. Sencillo, ¿no? Vale, por aquí, por aquí. Geriel, ¿qué pasa con los muros? Yo suelo jugar sin muros, ¿vale? Mi mejor defensa son las ballestas. Y mis héroes, y rechazar la niebla con el vidente, ¿vale? Para mantenerla totalmente atrás. Vosotros, porque no tenéis el vidente, podéis ir cerrando con muros baratos, ¿vale? Pero yo recomiendo, la mejor defensa siempre son unas buenas ballestas, ¿vale? Unas buenas ballestas os van a aliviar bastante la presión del enemigo. Yo esta la voy a montar. Así que tenemos la niebla muy cerca, tío. La niebla está muy cerca. Bueno, aquí podemos meter una propagación, ¿no? Vale, es posible que vengan por aquí y no por aquí arriba, ¿eh? Así que vamos a ponerte más por acá. A ti te dejamos aquí atrás. Para no exponerte tanto. Ok. Vale, te voy a dejar aquí y tú que te mueves mucho más. Te dejo aquí. No. Casi la lío aquí. Por ir rápido. Me gustaría ponerla por aquí abajo. Igual la estoy arriesgando mucho aquí, ¿eh? Bastante arriesgado aquí, ¿eh? Por aquí... Vale, voy súper rápido, ¿eh? Fantasmas, unidad nueva, quizá. Los fantasmas tienen muchísima resistencia física, muchísima, son débiles a la magia. Vale, tienen un 50%, lo estáis viendo ahí. Y tienen bastante vida, 400. Por lo cual son unidades a las que deberías focusear al principio, ¿vale? Deberías matarlas lo más rápido posible. Son casi inmunes inmunes. Son 50% inmunes al aturdimiento. Así que focusearles, sobre todo con daño aislado. Les matáis rápido y con magia, ¿vale? Libraos de ellas rápido. Porque además te chupan el maná. Tienen una habilidad de drenaje que le drenan el maná a tus unidades. Son unas cabronas. Son unos cabrones los putos fantasmas. ¿Vale? Así que focusearles. No tengo una buena propagación. Que tengo una buena propagación. Le he tirado mal, tiene que haberla tirado aquí. Por jugar rápido, ya sabéis. Este tío está aislado, por lo cual podemos meterle esto aquí. Mira el daño que le hago. 508, 552, ¿eh? ¡Hostia, un élite! ¡Un élite, chavales! No sé si hubo élites en el mapa anterior, pero esto es un élite, ¿vale? Blindado de élite. Como veis, son como más rojos. Tienen como cosas así asquerosas que le brotan del cuerpo, ¿vale? Y garras y tal. Entonces, estos enemigos tienen una probabilidad al morir de soltarte un cadáver élite, por lo cual te da un objeto épico. Reventadles cuanto antes. A este le voy a matar yo con impulso porque está muy fuerte. Por lo cual, hacemos así. No, hacemos así. Espérate. Desde aquí. Tengo un poquito y como veis esto va a ser 500 y pico.
Vale, pues que le mate otro. Ya estaría, ¿no? Mátale tú. Perfecto. Y por aquí podemos hacer esto. No es gran cosa. Y quizá un trueno. Me sirve. Vale, por aquí. ¿Cadáver de élite? Estaría guapo, ¿eh? Un cadáver de élite. Nah, no lo ha soltado. Vale, ya como veis, la diferencia de oro que hemos generado ahora es brutal. Y de hecho, voy a aprovecharla y subir todas las casas, ¿vale? 12 trabajadores. Y ahora podemos sacar. Y recuperamos todo. Tenemos todas las casas al tope, 12 trabajadores, las minas al tope, por lo cual puedo sacar una cantidad de oro criminal. Y me voy a hinchar a sacar ítems, ¿vale? Ahí hay un cadáver de objeto, aquí hay otro. No, esto no es un cadáver de objeto. Esto es un cadáver normal, ¿no? Es un cadáver normal. Ah, solo hay un cadáver de objeto, nada más. La madre que parió. Vale, la maga, punto de acción, brutal, nunca os lo penséis. Punto de acción, pum. No vale nada. Oportunismo está bastante bien. Ya veréis por qué. Podemos meter un toque debilitador que reduce el movimiento. No, el ataque o la resistencia del enemigo, lo cual cuenta para oportunismo y hacemos más daño. Podemos meter aquí un don rúnico, que esto nos da una baratija extra, que es bastante bueno. ¿Y quién más ha subido la melee? 50% de crítico. Alcance de habilidad. ¡Bien! Para la masa, bestial. Incansable no está nada mal, pero... Podríamos subir la fiabilidad con el punto de alcance que hemos ganado. Tenemos muy poquita. Nah. Don Rúnico. Y tú, impulso. Aislamiento no le viene mal tampoco, pero prefiero el impulso, tío. Bueno, voy a darle aislamiento porque me veo reroleando y no saliéndome nada de lo que necesito. Y aquí, mira, crítico está bien. Don Rúnico para todo el mundo. Es que eso de tener doble baratija es muy bueno, tío. Capucha de ladrón. Me da crítico, experiencia, bastante vida. No está mal, no es una mala capucha, ¿eh? Me la va a llevar, además está guapa. Bola mágica de aprendiz. No me vale para mucho esto. Capa de cazador más 4, ¿no? 20 de fiabilidad. No, mate un reroll. A ver esto. 5 años mágico, salud, aislamiento y daño físico. ¡Hostias! Vaya pedazo de meteoro, ¿no? No es malo el anillo meteoro, lástima que combinan más cosas. Esto es para un personaje que tenga espada y cetro, por ejemplo. Le viene muy bien espada y cetro. Daño mágico, 22 de aislamiento, wow. No es un mal anillo, ¿eh? No es un mal anillo, podríamos ponérselo a ti. Quitarle la espada de dos manos y ponerle un cetro. O quitarle la espada de este y ponerle un cetro. Te lo voy a poner a ti, ¿vale? Porque el cetro además hace daño mágico. Podemos aprovecharlo bastante. Y esos 22 de aislamiento... Aunque esos 22 de aislamiento podríamos ponérselo a la certera. Parece que la certera desaprovecharía el daño mágico y el físico. Cosa que ella sí que aprovecharía. Y te pone la capucha a ti mismo. Vale, una daga al 3 que no me vale para nada. Marco largo no lo quiero. Un grimorio al 3 con propagación. Uff. Así que perderíamos muchísimo maná. Regeneración de maná. Poder de crítico. Lo que ganaríamos muchísimo daño, ¿eh? 8 al crítico, menos 5 al crítico. Parece una broma, ¿eh? Vamos a esperar otro grimorio mejor, yo creo. No nos hace falta por ahora. A ver, el vidente, ¿dónde está? Vidente. Vale. El vidente es un muy buen edificio porque nos permite hacer esto: disipar niebla, ¿vale? ¡Pum! Tirar la niebla para atrás. También te permite predecir por dónde van a venir las oleadas, lo cual es buenísimo.
para saber cómo colocar a tus héroes. Y la predicción de enemigos. Le das a esto, la mejoras. Y te dice cuántos enemigos vienen de cada uno y qué tipo. ¿Vale? Y me quedan dos trabajadores que podríamos invertir en... Por cierto, el campamento de chatarreros cada vez lo utilizo menos. ¿Vale? En el último mapa no puse ni uno. Así que en este voy a hacer lo mismo. Lo que podemos hacer es poner ya edificios de armaduras y de cosas. ¿Por qué? Porque cuanto antes mejoremos los edificios de recursos, de armas y demás, antes tendremos una economía increíble. Así que vamos a poner un edificio de estos. Esto es de armadura, vale. ¿No puedo poner la herrería? Ah, la herrería está aquí, coño. Ok. Y los edificios tienen una mejora, que es esta, nivel de objeto más, que mejora la calidad de los ítems. Al empezar el día, siempre te dan un ítem por edificio. Y con esto te lo darán mejorado. Mejorado una vez, o sea, nivel de objeto más, más, más y más, más, más. Que te pueden salir objetos épicos de nivel 5, ¿sabes? Es una locura. Entonces, si no te valen, los vendes. Y vas generando una economía bestial. Vale, aquí podríamos poner unas ballestitas montadas. Aquí, y mejoradas. Vale, y por este lado... por aquí habrá que defender porque no he puesto nada de defensas. Vale, pues tú te vienes por aquí. Tú eras la del rifle, tú te quedas aquí. Y de hecho podríamos poner incluso una torre aquí, ¿vale? Una torre aquí le vendría muy bien. Tú ponte aquí. Y el de la masa, ponte aquí. ¡Ah! Me quedan dos trabajadores, pero... Podría haber sacado cosas, soy tonto. Por las prisas. Mírate el alcance de la masa ahora, ¿lo veis? El alcance de la masa. Sin exponerme lo más mínimo. Sin tener que exponerme lo más mínimo. Mirad, toque debilitador. Se expande por ahí. Y ahora que tienen un montón de perjuicios, de hecho tienen dos perjuicios, ganamos 13% de oportunismo por cada perjuicio que tienen. ¿Sabes? Esto seguramente pues, se ha parado aquí. Si hubiese seguido para acá, se carga estos dos. La espada dos manos, que no la he enseñado. La espada dos manos, el primer ataque cuesta 2. ¿Vale? No tiene ningún tipo de modificador. Simplemente pega una barbaridad. En la estocada aprovecha el impulso. Fijaos el daño. Fijaos el puto daño, ¿eh? Por todo el impulso que hemos ganado. ¿Cuánto impulso tienes? Tienes un 0%. ¿Cómo es que esto hace tanto daño? Daño tanto. Aislamiento tanto. Impulso 400 a 4. Madre de Dios. Y bloqueo 35. Pero... ¿Cuánto impulso tiene el arma de base? 15. Nos hemos movido unas cuantas casillas. La carga nos permite desplazarnos. Y la explosión de espada pues pega en área, ¿vale? Se lo han tanqueado. No llego allí. Pero puedo pegar aquí. Vale. Y contigo. A ver, no es bueno esto, pelear al lado de la niebla. No es bueno, ¿vale? Nunca lo hagáis. Básicamente porque en fases posteriores, en fases más avanzadas, pueden venirte Reapers y meten hostias muy tochas. O leñadores, o los lanceros, que pegan muchísimo también. Y nada más salir te cascan, ¿vale? Pero bueno, yo voy bastante sobraete, la verdad. Voy muy chulo. Realmente, voy muy chulo. Qué mala propagación. ¿Pero qué está pasando con la propagación, tío? Vale, este lancero le puede hacer daño a él. ¡Ay, que no ataque por arriba! No utilicé los héroes de arriba. Bien. Vale, mira, preparamos la propagación aquí. ¿Ves? Esa propagación sí ha sido decente. ¿Veis lo poco que le he quitado? Con el impulso, le he quitado nada.
¿Ahora? Ahora más porque me he movido más. Vale, por aquí, que no he hecho nada por este lado. Me vuelvo a mi sitio. De hecho, podríamos meter aquí un trueno, ¿no? Y contigo podemos disparar a este. A este, a este, a este. Y queda vivo aquel que no le llegó. ¡Wow! La ballesta, tío. Bien. Golpeé el suelo ahí. Ok, aquí lo mismo. A veces la propagación se muere de una forma tan... que da rabia, ¿sabes? Eso no puedo tirarlo aquí porque me puede rebotar hacia mí. Eso sería un problema. Déjate de ahí. Bueno, ahora sí. Ok. Tira para allá. Tengo cero ballestas aquí, ¿eh? Ok. Sí, esa propagación sí me ha gustado. No veo, coño. Ok. Voy a meter un puñetazo a este, ¿no? Toma. Vale. Fácil. Podemos buscar otro héroe incluso, ¿eh? Estamos casi a la mitad. Y llevamos una hora. Vale, la certera. Crítico, dame aislamiento. Uf, fiabilidad le vendría bien. Incluso poder crítico, ¿eh? Vale, maestro del crítico, me sirve bastante. Por cada crítico que demos ganamos 5% de crítico y se stackea hasta el final de la noche. ¡El final de la noche! Maestro del crítico, incansable. De frente, al cruzar 4 casillas, el siguiente ataque gana 15 daño físico. Pero inercia es mejor, ¿vale? ¡Ah, no! Inercia no, si tú no vas con inercia, tú no eras el de inercia. Vale, le he invertido aquí y le he cagado. Bueno, podemos darle algún arma con inercia. Voy a darle salud, que le ha bajado bastante. Aislamiento, por ejemplo, no es gran cosa, pero para meter élites está bien. Y tú necesitas impulso, ¿me das impulso? Eso es, qué rico ese 7%. Bestial ese 7%. Y crítico. Y aquí abajo, la inercia. Tú sí necesitas inercia. Vale, inercia. Al cruzar 3 casillas, la siguiente vez que se usa una habilidad con el efecto impulso, recuperamos 2 puntos de movimiento, ¿vale? Al movernos 3 y utilizamos el ataque, yo qué sé, el segundo este, que tiene impulso, ganamos puntos de movimiento, ¿vale? Que podemos volver a invertir en más impulso. Entonces, edificios. Mejoramos una vez. Mejoramos otra vez. ¿Vale? Luego son 500, la madre que me parió. Pero bueno, son objetos de calidad 4 y calidad 5. Que en la noche 7, como vamos ahora, no veas lo que es eso, ¿eh? Es una locura. Podemos tirar esto abajo, podemos sacar materiales.
24 materiales y 200 de oro, no, son 24 de oro y 200 de materiales. Vale. Podemos tirar esto abajo y también podemos mejorar incluso el sacar cosas, ¿vale? Tirar para atrás la niebla. Y me quedé sin trabajadores porque soy gilipollas. Para predecir por dónde van a venir. Pero bueno, objetos. 8 de daño, 4 de crítico. Venga, una armadura, no viene mal. Una más al 1, espada oxidada. Qué asco. Un reroll. Vale, voy a darle a esta espada que le falta el impulso. Y... mucha probabilidad de aturdimiento. Vale, esto que da mucha probabilidad de aturdimiento va para ti. Así la masa tiene un 69%. Y la espada que te da impulso. Y esta armadura, que esto va para ti. Por ejemplo, ¿no? Nos quita un punto de movimiento. Podríamos dárselo a otra persona. Podríamos dárselo a la certera, por ejemplo. Sí, ¿no? ¡Oh! Lanza de mithril más 4, papá. 26 de aislamiento, propagación de daño, puntos de movimiento, 30. Uf. Una varita al 3, mamma mía. Una lanza. A mí me encanta la lanza, ¿eh? Podemos ponérsela a ella en lugar de la espada. De hecho, me gusta mucho más la lanza. El señor de la noche. Vale, vienen por aquí. Por aquí no tengo casi nada de defensa. Vamos a ponerlas. Les ponemos multihit a todas. Para que peguen a tres objetivos. ¿Por aquí todas tienen multihit? No. Vale, ¿y sabéis que podemos construir? Una torre aquí. Para cuando vengan por este lado. Y otra torre aquí, por ejemplo. Tú te puedes subir aquí. Vale, el masas aquí. El lanzas aquí. Bueno, ponte aquí. Y tú el mago aquí. Y tú ponte a... ponte aquí. Tengo mucho oro que podría guardar. Porque no sé muy bien qué invertirlo. A ver, podríamos hacer aquí. Y aquí. ¿Vale? Para que esto cueste uno a la hora de trabajar. Las casas están a tope. 30 de oro que no valen para absolutamente nada. Para mejorar lo que vendemos en la tienda, quizá. Vale. Que también nos va a hacer falta vender más caro. Porque venderemos muchos objetos que no queramos. De los objetos que nos van a dar. Noche número 7. Estamos a mitad ya de camino, gente. En una horita. ¿Qué os parece? Leñador, esto por aquí. Vale, hecho ya. Mi hechicera. Igual te vendría bien estar aquí. Buena. Ok. Y tú con la lanza la puedes liar, ¿eh? Podemos hacer un multi-hit. Solo tiene 3 golpes, qué pena. ¿Y aquí? Buen impulso. ¡Un bulky! Vale, no sé si es la primera vez que aparece esta unidad en esta serie. Creo que sí, ahora os lo enseñaré. Vale. Bueno, las lanzas, que tampoco lo estoy explicando. Las lanzas, ataque principal, cuesta 2 de energía, golpea a 3 enemigos, ¿vale? En línea recta. La aceleración, golpea al que tienes delante y al de detrás. Escala con impulso. Multihit, ¿vale? Aluvión de golpes. Puedes pegar a varios enemigos dentro de tu área de ataque. En este caso, 3. Si subes más multigolpe, 4, 5, 6, 7. Y luego tienes el triple bofetón, que es increíble, ¿vale? Es una habilidad bastante cheta. Tú te pones por aquí, por ejemplo, buscando varios objetivos. Y mira, por ejemplo, aquí pegas a 4. Quita muchísimo. Y es una habilidad muy competente. Bastante competente. Vale, tú por ejemplo. Podemos tirar esto aquí. Tirar un rayo. Por aquí hemos terminado.
Y el Bulky, hablemos de él ahora. Un segundo, vamos a tirar esto. Tiene muchísima vida, eso para empezar. Para empezar, el Bulky tiene mucha vida, ¿vale? Tiene casi 200 de armadura, 1400 de vida. Es una unidad que pega muchísimo melee, muchísimo, se mueve lento. Además tira también a distancia una piedra, que tiene mucho rango, y la piedra te puede stunear un turno, por lo cual es conveniente librarse de él rápido. Vamos a dejarle aislado y le pegamos con el tiro de asesinato, ¿vale? Le quitaremos 700-800. Ha salido crítico, se ha muerto. Por esto, el Bulky, cuando está a 10% de vida, se stunea, ¿vale? Si le dejas muy tocado, va a estar stuneado durante un turno. Por lo cual es una unidad amenazante, pero tampoco es imposible de matar, ¿sabes? Solo que al principio te acojona, tú ves esa cosa y dices ¡Dios! Preocupaos cuando os venga un Bulky de élite. Contra eso sí preocupaos. Que tienen 8000 de vida y es una cosa bastante más seria, ¿vale? Vale, podemos meter aquí un rayo para ayudar a nuestra maga. Ok. Estoy pegando con mi peor habilidad, soy gilipollas. Vale, hagamos un multishot. No veo. Vale, por aquí hemos terminado. Por aquí podemos meter otra. Otra de estas. No valió para mucho, la verdad. Vamos a aturdir un poco a la peña. Disparo explosivo aquí. Fantástico. Vale. Otro Bulky. Podemos tirar un rayo aquí. Vale, ha sido bastante lamentable. Ok, contra estos les puedes matar tú. Este sí. Estos se morirán con las ballestas, yo creo. Vale, ese Bulky es un problema, ¿eh? Vamos a tener una propagación de reducción. ¿Le ha caído a él? Sí, perfecto. Vale, buen tirito. Propagación, le quito 1000 y pico. Vale. Perfecto. Lo tiré mal, Esa propagación podía haber salido terrible. Y la verdad que ya estaría, ¿no? Ya estaría. Me queda esto aquí arriba. Bueno, espérate que tengo un ataque de espadita. Y contigo hacemos patapín, patapán y patapán. Estos dos están stuneados. Gente, repito, tomaos vuestro tiempo, ¿vale? Yo voy rápido porque, bueno, me he hecho este mapa bastantes veces, tengo todo mejorado, mis héroes son muy fuertes, los cadáveres nuevos. Pero vosotros, tomaos vuestro tiempo, en serio. No juguéis rápido, no hace falta, jugad con calma. Vale, tercer tipo de cadáveres, la montaña de cadáveres. Esto da muchos recursos al sacarlo, 40 de oro, 72 de materiales y 50 esencias, pero lo mejor es que te dan 2 ítems. Un montón de cadáver, otro montón de cadáveres. Hay otro montón de cadáveres. Joder, qué suerte, ¿no? Ya tenemos un montón de ítems. Lo primero, vamos a tirar la niebla para atrás. Vamos a predecir. Ah, bueno, esto también es una habilidad del vidente. Que puedes alterar el orden de las oleadas. Si no te gusta cómo vienen las cosas, lo cambias y listo. Enemigo nuevo.
El boomer. A ver, la maga. Hay que subir la fiabilidad para que el rebote haga bastante daño. Y voy a darle daño. Y por este lado podríamos poner pilas cargadas. Oh, propagación en diagonal. Esto es buenísimo. La propagación en diagonal es buenísima. Porque ya cuando se corte, porque no hay un enemigo en línea recta, si hay uno en diagonal, seguirá propagándose en diagonal. Eso es bestial, ¿vale? La certera. Poder crítico me viene muy bien porque tengo bastante crítico. Aquí podemos buscar algo mejor. Mira. Ideal. Y aquí podemos poner estudio de campo. Cuando matamos a enemigos que tengan 4 casillas o más, o sea, cuando matemos a 2 enemigos que tengan 4 casillas o más, ganaremos un punto de alcance, ¿vale? O sea que en noches largas podemos ir estaqueando muchísimo alcance. Vivien la melee. Voy a poner de frente, ¿vale? Y, wow, qué rico ese crítico. Fiabilidad no le vendría mal, tiene muy poca. Y Simonus, bueno, voy a darle un poquito de daño. Y 4% de impulso. Es poco, en verdad, ¿eh? Voy a darle crítico. Y por aquí podríamos ponerle flexibilidad, no, porque es físico todo. Abuso. Esencia explosiva. De frente, ¿vale? Si nos movemos mucho, ganamos bastante daño. Ok, mirad todos los ítems que estamos empezando a sacar, ¿eh? Fijaos. Es que fijaos, ¿eh? Vale, ¿veis? Ya tenemos objetos de nivel 4 ya. ¡Qué barbaridad! 12 daño, daño, 5% de impulso. Es que ni me lo pienso. Vale, impulso para ti. Un casco al 4 que me da punto de acción, me da impulso. Vale, te la vamos a cambiar. Y este casco nuevo que nos daba salud y crítico, se lo ponemos a la certera, por ejemplo. Bien. La herrería nos da una más al 4, que nos da 20 de fiabilidad, armadura, evasión. Mamacita de la noche. Aquí. Perderíamos bastante aturdimiento, ¿eh? Pero compensa la diferencia. Fijaos la diferencia de daño. De 140 a 240. Y perderíamos 15 de aturdimiento. Tampoco es tanto, ¿eh? Vale. Y aquí que tenemos un rifle al 2. A ver el rifle al 2. La mierda. Es que ni me lo pienso. Es que ni me lo pienso. La diferencia del daño es notable. Y sobre todo los atributos. Los atributos es 16 de fiabilidad, 14 de aislamiento. Mamacita. ¿Veis? Es súper importante mejorar rápido la tienda de objetos. Súper importante, tío. Aquí me das. Date un reroll a esto que no me interesa nada. Un punto de movimiento, experiencia. Mira ese casco. Podemos darle ese casco a quien le haga falta. Por ejemplo, tú tienes esta porquería que da 3 bloqueos. Pues mira, aunque sea ganas un poquito más de experiencia, ¿no? Y aquí. ¿Veis cómo sube el oro? Con las cosas que no queremos y vendemos. Daño y crítico. Esta armadura es increíble, ¿no? ¿A quién le hace falta? A ti, por ejemplo. A ti mismo te viene muy bien esta armadura. ¿Cuánto crítico tiene este personaje? 56, mamá. Salud, poder crítico, crítico, aislamiento. ¿A la certera le viene bien esto? Joder, que si le viene bien esto. Quita coño, hay un bichito por ahí. Una espada al 3. Una túnica al 3. Puntos de movimiento, evasión, armadura, salud. No es muy bueno, ¿eh? Nah. Reroll. No quiero nada. Bastones. Estos son bastones de druida que meten veneno, ¿vale? Punto de acción y propagación. Joder. Joder, es muy buen bastón, ¿eh? Voy a quitarme la varita. Voy a poner esto a él. ¿Vale? Me quito. Es que no pierdo casi nada. Un punto de acción y 2 de propagación de rebotes para que esto escale. Mamma mía. Fiabilidad, oportunismo, propagación. Joder. Joder, esto para ti, ¿no? ¿Cómo me acabo de chetar, eh?
Uy, qué lindo este cetro de maestro. Qué bonito este cetro. Dijimos que íbamos a ponerle cetro a uno de nuestros personajes. A él, puede ser, ¿no? Le quitamos la espada y le ponemos cetro. Le quitamos esta espada pocha y le ponemos un cetro. Espada al 2, espada al 1, vale. Ok, entonces, tengo 5 trabajadores, ¿qué hacemos? Ya sé lo que voy a hacer. Ya está, los objetos que nos van a dar ahora va a ser una locura, ya veréis. Y hemos tirado toda la niebla para atrás. Aquí hay más objetos. Vamos a sacar un ítem. Y me queda un trabajador. Voy a tirar un pozo, tío. Y tengo que ir quitando toda la mierda, ¿vale? Que está... todas las ruinas que hay. Una baratija. Armadura, aislamiento, daño por veneno. Me la voy a llevar por el aislamiento, ¿vale? Hostia, esto te da 14 de crítico, coño. Esta armadura, daño, precisión, daño por veneno. No, 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 no. ¿A quién le hace falta, eh? ¿A quién le podemos poner esto de ¿a alguien? Podemos quitar esta ballesta a ti y ponerle esto, ¿eh? ¡Wow! 74 de crítico, mamacita. Y esto es aislamiento, que también podría ser para ti. Perderíamos un punto de acción. Y experiencia y daño a distancia. Bueno, vamos a poner aislamiento a otro personaje, a ti, por ejemplo. Se lo va a poner a ella. Esta ballesta la tiramos. Vale. Ahora, vienen por aquí, ¿no? Pues vamos a subir una ballesta. Vienen muy pocos, no hace falta subirlo todo. Aquí sí que hacen falta ballestas y cositas, ¿eh? Coño, tío. Vale. Ok, perfecto. Aquí nos haría falta una torre también. El lanzas, tú por aquí. Por aquí viene mucha peña también. Por aquí basta con que defienda a uno. El masas, por ejemplo. Y no, espera tu momento. Que tenemos solo 4 héroes y tenemos que defender muchos flancos. Yo creo que tú te las puedes apañar solo aquí. Luego el masas puede estar aquí junto con el pistolero. Y luego aquí arriba el lanzas. Yo creo que esto podemos defenderlo así. Espérate, mi peor unidad es el masas. Así que quédate tú aquí. Tú quédate aquí con las ballestas. Mi mago y estos dos aquí. Noche 8. Mamacita, mamacita. Ricas esas ballestas, ¿no? Vale, habría que subirte un poco el... Vale. Ese veneno está bien, ¿eh? Tío. Mucho mejor que el otro. Voy a utilizar bastón con ella. El bastón está al 3, quita muchísimo más. ¿Esto quita cuánto? 141 a 164. ¿Y el libro? Además, esto mete veneno. Está muy bien, así. A ver, tú. Ok. Vale. Y por este lado... Ideal. ¡Coño, un élite! Un arquero de élite. Boomers, chicos, nueva unidad, os explico. Los... bueno, arquero de élite, hay que matar a este cabrón primero. Tiene 800 de armadura y 600 de vida. Por cierto, todos los ataques físicos hacen 200% de daño a armadura. ¿Vale? Todos los ataques físicos. Por lo cual, le bajamos la armadura muy rápido. ¿Vale? Vale, por aquí estamos perfectos. Boomers, ¿dónde están? A ver, el boomer es una unidad que de por sí no es peligrosa, ¿vale? No ataca a distancia, no te pega a melee, no tiene buffos, de buffos, no hace nada. Lo que hace es cuando llega de frente a una unidad tuya o una estructura, se inmola, revienta, ¡pum!
¿Vale? ¿De qué manera revienta? En cruz, ¿vale? Revienta en cruz. Si él explota, pega lo que tiene tanto delante como detrás como a los lados. Nunca en diagonal. Y si le matas, igual. No, si le matas, sí. Si le matas, sí que explota en diagonal. ¿Veis la diferencia? Si él se inmola, pega lo que tiene delante, atrás, izquierda, derecha. Pero si lo matas tú y explota, alrededor. Sin embargo, hay un truquito que es con el aislado y las unidades que tienen seguimiento. ¿Seguimiento era o...? ¿Cómo se llamaba la habilidad? Coño, lo de que le matas y ocupas su sitio, ¿sabéis? ¿Eras tú? Vale, tú. Seguimiento. Si le matas y ocupas su sitio y te pones en la casilla en la que él se encuentra y explota, no te hace daño. Porque nunca hace daño en su propia casilla, sino alrededor. Pero bueno, que hay que matarle rápido a este cabrón, ¿vale? Así que... un venenito por aquí. A esta gente. Voy a meter slows. El druida tiene las enredaderas que reducen puntos de movimiento, ¿veis? Ya no puede moverse. Así que podemos focusearle tranquilos. Estos están muertos. Mirad. ¡Pum! Lo que está alrededor. ¿Quién me queda? Ya. Matad rápido a los boomers, ¿vale? Que no se os acumulen, por si acaso. Vale, he visto una amenaza por allá abajo y es preocupante. Si matamos 6 unidades, ganamos rango, ¿eh? Podremos utilizar esto, pero no es... A ver. No quita mucho. Vale, con 2 más ganamos un puntito de rango. De hecho, podríamos meter aquí una propagación de martillo de la fe. Esto se propaga y hace daño y estunea, ¿vale? ¿Veis? Mete stuns y tal. Vale, por aquí ya hemos terminado. Bueno, os voy a mostrar lo de... lo del impulso, ¿vale? A ver si conseguimos matarle de una. ¿Veis? Él no hace daño donde estás tú, nunca. Así que... solo si le matáis con una unidad que tiene seguimiento, ¿vale? Únicamente. Si le matas a melee cara a cara, te va a explotar y te va a reventar la cara. Así que tened cuidado, ¿vale? Jugadlo con calma. Aquí vamos a meter un slow para que no avances mucho. Y aquí un venenillo. Joder, ¿cómo se habrá apagado eso, no? La maga defendiendo esto ella sola, con todos sus cojones. Vale, por aquí estamos perfectos. Si matamos 2 unidades más, ganamos rango. Fijaos ahora. 5% al daño, 1 al rango, ¿vale? O sea, en noches largas con muchos enemigos va generando una cantidad de rango absurda. A ver, si te mato aquí no me explotas, ¿verdad? No. Bueno, me dejo uno por si acaso. A chuparla. Vale, por aquí estamos perfectos. Y por aquí lo mismo, un puto boomer. Tengo mucha confianza en mí mismo, como veis. Vale, por ahí ya hemos terminado. Otro boomer.
No puedo hacer más por este lado, eh. Que se carguen las ballestas. Bueno, y como veis, puedes utilizarlo para limpiar a otros enemigos, ¿sabes? Vale, por aquí ya está. ¿Qué me falta daño? Vale. No aguanto. A este le va a dar maná, ¿eh? Con un pocito de maná. Tú. Cadáveres grandes. Oh, qué suerte. Oh, madre mía. Cadáveres tochos, eh. Vale, la maga. 10% al daño, lo cual es bastante bien. Impulso, tensión de experiencia. No, gracias. Alcance. Gracias. Y epidemia. No estaría mal, ¿eh? Epidemia. Ahora que tenemos bastón. Los enemigos envenenados que mueran contagian a los de al lado, ¿vale? Esto es bastante bueno, realmente. Es muy bueno. Jailin, la certera. Por cierto, amo de la fortaleza. Esto es muy buen trade. Aumentas el daño de todas las defensas a una distancia de 10 casillas un 50%. O sea, todas las estructuras que estén en un rango de 10 casillas de tu personaje, ¿veis? Todas tienen un aumento del 50%. Fijaos en esta, ¿vale? ¿Cuánto daño haces? 245 a 298. ¿Y esta? 165 a 212. Es un montón de daño, ¿vale? Un montón. Tienes un punto más, ¿no? Sí. ¿Qué podríamos darte? Casa mayor. 100%. No podía darle don rúnico. Pero bueno. Y aquí, pues un poquito más de daño, yo creo. Ah, es verdad que subí dos niveles. Espérate, vamos a buscar algo mejor. Más daño. Y por aquí oportunismo no. Aislado. Bueno, poder crítico está muy bien. Y si me dieras aislado sería... Qué pena, tío. No me vale nada, eh. Me pongo esto. Yo qué sé. Vale, para la spam, para el impulso y la masa. Podemos ponernos dos puntos de movimiento. No está mal, no está nada mal. Poder de crítico está súper bien. Había impulso ahí, pero no le voy a hacer tanto caso. Porque vamos sobre todo con masa. Y maestro del crítico. Cuando metamos crítico. Ganamos poder crítico, lo cual está increíble. Simus. Vamos a la fortaleza. Berserk, cuando te pegan. Está muy bien, ¿eh? Cuando te pegan, ganas bastante daño. Además, este personaje está muy fuerte. Muchísima vida y muchísima armadura. Este personaje lo renta que flipas. Pero podrías ponerle abuso. No, abuso no me gusta. Golpe quirúrgico, ¿cuánta fiabilidad tienes? Tienes muchísima fiabilidad, no renta tanto. Voy a ponerle Berserk, ¿vale? Cuando le pegan, gana daño. Y lo ponemos ahí a recibir hostias. De hecho, podríamos ponerle un poquito de bloqueo, ¿no? Nah, está bastante bien así. Vale, impulso. Tienes muchísimo impulso, ¿eh? Tienes 37%. Vamos a ponerle bloqueo. Para que tanquee un poquito. Va. Dios, mira, toque. Por cierto, antes de nada, vamos a coger la posada. Mejoramos. Los objetos valen un 40%. No, un 50%. ¿Vale? Vendemos un 50% más. Y. Para adelante. ¿Qué me das? Espada dos manos más 4. Me la voy a llevar, pero no me gusta. Una espada 3, que te da alcance, fiabilidad, daño. Joder, muy buena, tío. Armadura, un escudo al 5. Me quita fiabilidad, me da mucho bloqueo, pero me quita fiabilidad. Un pantalón al 5, ¿eh? Casco al 5, 8% de impulso. Vale, esta pecherita, ¿le viene bien a alguien? Bueno, es para daño físico.
Es de daño físico, pero de, me da 7% de crítico. Es decir, mientras tanto, ¿no? Pantalón al 4, daño, puntos de acción. Es que ni me lo pienso, ¿eh? No, no. 30 fiabilidad, 10 oportunismo. Voy a llevármela porque creo que hay gente que tiene doble baratija. Creo no, hay gente que tiene doble baratija, le va a venir bastante bien. Estos pantalones también me los voy a llevar. Un grimorio al 4. Hostias. Que tenemos por ahí uno que tiene grimorio al 1 todavía. Un cetro al 3. Una baratija al 4 con impulso. Vale, entonces, el Masas. Tú tienes este pantalón, ¿no? Daño, por ejemplo, salud, armadura. Te viene de puta madre. Vale. Esta espada al 3. También te viene muy bien. Este casco con impulso te viene bien a ti, supongo. Ah, pero pertenemos. Bueno, pues te lo doy a ti. Esta pecherita. A ti, supongo. Por ejemplo, estos pantalones. Esto da impulso y maná. Vale, mira para ti. Te quitamos esta porquería. ¿Esto da impulso? Bueno, espérate. Suelta esto. Esto te da impulso. Y esto para ti. Vale, ese grimorio. Perderemos cositas, pero no importa. Fiabilidad, oportunismo. Te lo voy a dar a ti también para que tengas muchísima fiabilidad y el oportunismo también te renta. Y este pantalón al 4. Uff, si todos tienen muy buenos pantacas, ¿no? Da un punto de, es que da un punto de acción, ¿eh? Bueno, podemos quitarte esto a ti. Vale, todo lo demás ya no lo quiero. Ok. Una lanza al 4 con multi-hit. Cuidado, ¿eh? Perderíamos el aislamiento, pero este personaje no se caracteriza por aislamiento. Ganaríamos multigolpe, ganaríamos bloqueo. Perderíamos 2 puntos de movimiento. Creo que me renta mucho más, ¿vale? Parece una locura quitarse un épico por un azul, pero la diferencia en atributos es brutal, ¿vale? Así que ni me lo pienso. Un escudo al 3, evasión, precisión, regeneración. Esta ballesta, qué guapa, ¿no? La forma y tal. Vale, ¿qué le falta a mis personajes? Están todos al 3, 4. Aquí falta un escudito, ¿vale? Baratija. Un casco por ahí, una pecherita por aquí. Otro escudo, me faltan 2 escudos. Vale. Ahí hay un escudo, me falta otro, ¿no? Más 12% de daño, menos 17%. Vaya broma macabra. Ah, pociones también nos harían falta, ¿eh? Vale, podemos sustituir alguna baratija pocha. No tengo baratijas pochas, realmente. Bueno, esta. 3 daño físico, precisión, oportunismo, 2 puntos de movimiento. Ey, no es nada malo, ¿eh? Perderíamos 3% de propagación, pero ganamos 3% al daño mágico, así que ni tan mal. A ver si me sale algún escudo bueno. Joder, me quita daño, tío. Claro, el escudo de caballero siempre quita daño, ¿no? Pero ganamos mucho... no está nada mal. Vale. A él le falta un arma secundaria. A la certera. A la certera le falta un arma secundaria. ¿Qué podríamos ponerle? A ver. Ordenar por... Filtrar por... ¿No puedo poner arma secundaria aquí? Rarezas. Creo que no, no... Bueno, esto. Aislamiento. Vale. Perfecto, tengo los héroes chetadísimos.
Podríamos hacer una cosa y es mejorar para sacar el... Ah, mira, podemos sacar dos héroes más. Perfecto. En la siguiente noche podemos sacar otro héroe. ¿Qué podríamos hacer? Espérate, ¿puedo sacar oro? Para mejorar y tener ya el siguiente héroe. Vale, al máximo. Aquí hay más objetos, por cierto. Pero lo suyo sería un esto de maná. ¿No puedo mejorarlo? No, vale. Bueno, sí que puedo, sí que puedo, sí que puedo. Hago así. Para dar mana gratis. ¿A quién le hacía falta? A este le hacía falta. Y de hecho podemos tirar otra más. Y otra más aquí. Mejorar esto. Y ya lo tendremos mejorado para la siguiente noche. Dar mana, vale. Pues sí que me va a hacer falta otro héroe después, Vale, aquí te quedas tú, que viene uno solo. ¿Hemos hecho lo de la predicción? No lo hemos hecho. Ah, mierda, soy tonto, me he olvidado. Vale, no pasa nada. Convendría reparar todo y poner multi-hit en todas las ballestas. Vale, voy a poner más ballestas por aquí. Por aquí. Darles multi-hit. Aquí podemos levantar estas. ¿Y aquí tienen multi-hit todas? Sí, de hecho nos falta una ballesta aquí. ¿Nos han tirado una ballesta? Una ballesta aquí. Vale, y nos quedamos igual, ¿no? Entonces, esto por aquí, tú por aquí, tú por aquí. Y tú puedes defender esto solo, supongo. Vale. Noche número 9. Estamos bastante guay, Reaper, unidad nueva. El que os decía antes. Ese tío os pilla al lado de la niebla y os puede hacer un cristo ese tío, Ah, viene Reaper y Reaper élite. Mirad, esto es un Reaper destripador, 84-97, pega muchísimo. Además, destruyen armadura y se pueden comer a otros aliados. Y luego está el Reaper élite, 3000 de vida y pega el doble que el otro. Vale, métele aquí un debilitar. Y creo que vamos a meter veneno. Y ahora vamos a intentar matarle a hostias. Dios, pego muchísimo. Pego muchísimo. Mierda, me vienen por la esquina. Bueno, tengo este para defenderme, ¿no? ¿Cómo veis el daño? Bien, ¿no? Vale, alejémonos de la niebla lo máximo posible. Acordaos de los Reapers. Por aquí viene Peña. Te voy a dejar aquí preparado, ¿no? Y tú empiezas a matar peña. Vale. Mi naricita. Este está aislado, ¿no? Bueno. Lo normal. Esto cuenta para... A ver... No cuenta eso. Dije, contará para lo del alcance y tal. No cuenta. Vale, pues podemos hacer un multijito aquí. Vale, venga, aquí me meto a defensa. Tú ya has terminado por este lado. Estos morirán con ballestas, seguramente. Vale, toque debilitador con venenito. Esto aquí para que se muera. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y por este lado. No. Nada, va a quedarme aquí. Bueno, un meteorito. ¿Veis ese Reaper? ¿Veis este Reaper que casi se me pone a melee? Y me la podía haber matado, Cuidado con esto. Cuidado con esto, seriamente. Vale, propagación. Voy a meter un veneno.
Así que, vámonos para atrás, nos ponemos entre las ballestas, tranquilamente. Aquí vamos a meter un bombazo. Aquí un trueno. Me he equivocado de objetivo. Está solo, ¿no? 4000 y pico, mamá. Lo que pego. Vienen normales, pero dejarle aquí delante. Bueno, este tío es muy fuerte. No puedo ponerme ahí. Vale, voy a ir limpiando por aquí. Así. Ok. No llego. Con eso tampoco. Vale, pues nada. Por aquí, ballesta, esas cosas funcionan. Vale, eso no se va a mover ahí. Venenitos con contagio. Bueno, puedo matar al Reaper, ¿no? Sí. Vale, para atrás otra vez. Un Reaper. No veo, coño, cállate. Están todos estuneados, ¿no? Vale, no tenemos más defensa por aquí. ¿Qué hace más daño? ¿El Grimorio? ¿283? Joder, que se hace más daño el Grimorio. Vale. Contigo ya actuamos. Aunque tengo... tengo esto todavía. Un puntito de eso está bien. ¡Otro Reaper! Me gusta. 4600, ¿qué os parece? Ya estaría. Ah, muy fuertes, ¿eh? ¿Cadáveres grandes? Aquí hay un cadáver grande, ole. Vale, lo primero, echar la niebla para atrás. Y poder adivinar por dónde viene la peña. Esas cosas a mí me mola bastante, ¿sabes? Poder ver por dónde viene el enemigo y demás. Vale, más daño. Propagación de rebotes. Uf, un rebote más, mamacita. Podríamos ponerle veneno a esta mujer, ¿no? Contagio o fuerza pura. Bueno, tú estás al 9, así que puedo darle ambas cosas. Todos los ataques ignoran la mitad del atributo de resistencia del objetivo. Este efecto se puede acumular con la propiedad única de daño mágico para ignorar el total del atributo de resistencia del objetivo. Wow. Voy a poner toxinas, que lo estoy utilizando más. Luego le pondré fuerza pura. Vale, la certera, tenemos un punto más. El último ya. Solo ganas puntos hasta nivel 11, ¿vale? Beneficio solo puedes ganar hasta level 11. Golpe quirúrgico, ¿cuánto tenemos de fiabilidad? Sí, golpe quirúrgico va a estar bien. Bueno, lo de ganar puntos de acción o matar en unidades aisladas lo utilizamos súper bien con esto, con el estudio de campo. Así que mejor le voy a dar eso. Punto de movimiento no, evasión tampoco. Piremiso. Vale, poder crítico, si meto otro reroll aquí. Bah. Pues nada, salud. Vivien, puntos de movimiento, crítico.
Puntos de movimiento tienes 15 ya. El máximo es 17, que me parece, ¿eh? Sí, mira, máximo 17. No os calentéis, ¿eh? Vale, aislamiento está bastante bien. Beneficio, asesino legendario, ¿no? Aunque podríamos poner Berserk también. Vamos a la fortaleza. Estamos muy cerca de la fortaleza. Podríamos poner esto perfectamente, ¿eh? Pero bueno. Tú, igual que tú, estamos tan cerca de la fortaleza. Que es que esto le renta, ¿eh? Recolección de maná. No me interesa recolección de maná. 21% de daño físico. No me había dado cuenta de esto. Vale. Evasión, resistencias. 62 de crítico. Daño físico. Ya estaría. Uf, que ya empiezan a darme cosas que no... Wow. Empiezan a darme demasiadas cosas, ¿eh? No, no le doy salida a los objetos. Necesito un héroe más. Wow, daño de... 32 de aislamiento. Madrecita. Voy a pillar un héroe nuevo. Lo que no sé... cómo enfocarlo, ¿eh? Yo qué sé, esto mismo... Capucha cazador de la estepa. No sé cómo enfocarlo, el héroe nuevo. Cina. Regeneración, regeneración, poco daño físico. Ah, podemos hacerla venenos. Uno de alcance. Salud. 30 de aislamiento, 6 crítico, 30 de poder crítico, 6 de crítico más. Sin mano izquierda. Putada eso. Muchísimo crítico, pero eres una mierda. Podríamos hacerla venenos a esta mujer. Tienes rama de venenos. Aislamiento. ¿Esta de aislamiento? Para ti, ¿no? Daño a distancia, probabilidad de aturdimiento, armadura. ¿Perderíamos qué? Puntos de acción, nada más. Talismán de tortuga. Tiene un muy buen talismán. Le da precisión, reducción de resistencias, crítico, daño. La verdad que bastante bueno. Fiabilidad, oportunismo. ¿Es mejor que este? Es que esto solo da un punto de acción. Pero tiene reducción de resistencias, que a ti te viene muy bien. De hecho, creo que te lo voy a poner a ti. Tiene 22% de reducción de resistencia, que con cada rebote creo que se aplica. Así que, guay. Vale, nueva héroe, vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle, yo qué sé, esto mismo. Por ahora, ¿sabes? Buscarle un bastoncito de druida, por ejemplo. Sí, ¿no? 36 de maná, combustible mágico. También podemos hacer la mágica. Mágica veneno, como la otra, ¿no? Perdemos fiabilidad, ¿cuánto tenemos? Cero. A cambio de alcance. Bueno, es un mapa muy pequeño, tampoco me hace mucha falta esto. Iniciador no, calidad de esto está muy bien. Sadismo está de puta madre. Me quedan 4 puntos. Epidemia. Hagámoslo así. Regeneración de maná, nada, tengo muchísimo. Venga. Fiabilidad. Daño por veneno.
Más dañito por veneno. A ver si nos ponemos en 200%. Dos puntos más de alcance, mamacita. Poder crítico. Vale. Un puntito más de crítico. Voy a poner un poco de precisión para que no falle. Más daño. Salud no me interesa. Crítico. Daño. A ver si me dan propagación o algo de eso, tío. Reducción de resistencias. Bastante bueno. Pues está. Es muy cheta esta, ¿eh? Esto daba daño, aislamiento, evasión. Bueno, da bastante, ¿eh? Hay que buscarle venenos y esas cosas, ¿eh? Ya lo buscaremos, yo creo. No hay prisa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ya sé, alquimia. Local de alquimia, ¿vale? Esto es importantísimo. Vamos a quitar esta mierda. Que nos den potis, tío. Potis de alquimia, que nos hacen falta. Esto lo voy a quitar también. Esto lo voy a quitar. Voy a sacar un ítem de aquí. A ver si me da algo de veneno. Joder, todo bien. Es malísimo todo, ¿eh? Pero malísimo, malísimo. Ups. Mira, 30 años de venenos. Y el modo de oportunismo que está bastante bien. Báculo 4. Daño por veneno. ¿Qué más le hace falta? Un casco. Un casco. Por ejemplo. Y ahora vamos a levantar todas las ballestas que faltan por levantarse. Todas estas de aquí abajo. Coño. Y podemos poner más ballestas. Mejoradas, además. Y nos vendría bien una torre por aquí, ¿eh? Una torre ahí estaría bastante guay. ¿Cuánto alcance tienes? Tienes bastante alcance. Ahí estás bastante bien. Aquí un par de ballestas entrarían bastante guay, ¿eh? Ok. Pues ya estaría. El espadas por aquí. ¿Tú quién eres? Vale, maga por aquí. Tú por aquí, tú por acá. Bueno, falta alguien por aquí, ¿eh? Voy a poner a ti. Creo que estamos bien así. Tenemos... el maná gratis de esto, pero bueno. Las buenas ballestas, ¿eh? A ver, toque debilitador. ¿Cuánto mete el veneno? Bien, ¿no? Joder, la nueva. No, tú no eres la nueva, ¿no? ¿O sí? Era la nueva, ¿no? ¿Tú propagabas en diagonal? Ah, poción inválida. Vale, y estos... No tengo nadie para defender ahí. Vale.
Y por aquí. Vale, tú no haces mucho de este lado, ¿no? Bueno, sí. Se ve bien tocado ese, ¿eh? Creo que ya, ¿no? Qué destrozo le hacemos a los Reapers, tío. No llegan ni a pegar los pobrecitos. Estos morirán con ballestas, así que ni me preocupo. Bueno, voy a gastar todas mis habilidades. Vale, por aquí ya estaría. Un Reaper aquí contra el Quito. Vale. Aquí podemos repetir la misma jugada, ¿eh? Esta jugada es muy buena. Vale. No llego al Reaper, qué pena. Y tú, pues... mete el slow, así le pego más. Los 100 pies tienen oportunismo, por lo cual le ralentizas y como es un efecto negativo, hace más daño, ¿sabes? Toque debilitador. Un rayo, no, veneno. Mucho más efectivo el veneno, ¿eh? Con este personaje al menos. Y tú... quita un Cristo ese ataque, ¿eh? Y por aquí. ¿Veis cómo va activándose la inercia? Cuando te mueves X casillas y también cuando te mueves. Mira, hemos ganado un punto de acción. Pero ya no puedo hacer nada así. Cuando te mueves ganas inercia, también ganas lo de atacar más fuerte. Recuperas puntos de acción, puntos de movimiento, es la hostia, tío. Voy a tener un rayo aquí. Los enemigos no pueden avanzar nada, eh. Se mueren en las puertas, tío. Se mueren en las puertas. ¿Qué quita más? ¿El golpe de esto o esto? Esto quita más. Patapín. Patapán. Ganar de frente ahí. Voy a meter un trueno aquí. Nah, no merece la pena. ¿Y tú? ¿Qué quita más esto?
Vale, supongo que las heridas también contarán como efecto negativo, ¿no? Para el oportunismo. Vale. Quedan 10 enemigos. Un Reaper ahí. Me he pegado un Reaper y es como si fuese cosquillitas. Vale. No sé cuánto queda, ¿eh? Ah, vale, vamos a la noche 11, ¿no? Viene... Vale. Esta noche y vos. Vale, niebla para atrás. Para estar más cómodos. Aunque mientras más cerca esté la niebla con tantas defensas, hacemos un destrozo en el enemigo. La certera. Poder crítico. Estaba aislamiento también. Daño. Punto de acción, qué maravilla eso, ¿eh? Oportunismo, impulso. Uff, para la espada. Todavía tienes. Vale, pues podemos darte Berserk. O incluso amo de la fortaleza. Nah, voy a darle Berserk. Tú eres el lanzas, ¿no? ¿Qué dijimos que íbamos a darle? Berserk, le podría dar amo de la fortaleza. Es que no tengo ya nada más que darle, tío. Abuso. Este personaje es demasiado roto, tío. Lobo solitario. Al ser melee. Vale, daño. Fiabilidad. ¿Cuánto tienes de fiabilidad? Nada, tienes demasiado ya, ¿no? Poder crítico. Ok, objetos. Ya objetos, tío. Voy a coger cualquier mierda que me den, ¿eh? No, no voy a pararme a mirar nada, tío. Botes de energía está muy bien, aunque las de fuerza. Un cetro al 5 con aislamiento, no está mal. Una túnica al 5 de crítico. Un pantalón de veneno. Una más al 4 con impulso. Cuidado, ¿eh? No me dieron cosas malas. Daño de venenos, a ver. Me sirve bastante. Pierdo daño de propagación, pero 33% de veneno es muchísimo. Y esto... Es una armadura muy tocha, ¿eh? Y esto, 14% fiabilidad, oportunismo, ¿no? 8% de propagación, ¿eh? Cuidado. Mejor que esto. Poción de energía. El cetro, tío. Más al 4. A ver, ¿esta masa? ¿Qué es al 4? Nada, perdíamos mucha fiabilidad, ¿no? El cetro. Vale, me sirve. Y estos pantalones de 14 de daño, tío. ¿Alguien le pueden valer? Poción de energía a un melee, quizá. No, ¿sabes quién se lo va a poner? A la certera. Coño, necesito un rifle esta mujer. Necesito un rifle mejor, ¿eh? Vale, ¿sabéis qué podemos hacer? Construir la arquería. Tienda del arquero. Mira, tienda del arquero, ¿dónde está? Basura. Basura. Rifle al 5.
Es una basura de rifle, pero oye. Joder. No me han dado nada, ningún rifle bueno, tío. La diferencia de daño es bestial, pero perdemos una cantidad de atributos. Trabuco el 5. Vale, pierdo. Perderé fiabilidad, aislamiento, perderé muchas cosas. Le quito esto, ¿no? Perderé crítico. Uf, pierdo muchísimo crítico, pero me merece la pena. Me merece la pena, ¿eh? Un trabuco al 5, tío. La diferencia de daño es bestial. Es que fíjate el daño. 428 y esto 321. O sea, la diferencia es criminal, tío. Vale, no sé qué hacer con tanto oro ya, ¿eh? Es que de verdad que no sé qué hacer con tanto oro. Podría pillar un héroe más. Pero ya es que me da pereza tener más héroes. Y... ¿esto qué era? Producción. Eso para que te den dos, ¿sabes? ¿Ballestas cuántas nos faltan por poner? Nos faltan por poner 15 ballestas. ¿Estas están todas mejoradas? Esta no. Tampoco. Puse una por aquí. Esta ya la mejoré, mejorada. Vale, ¿cuántas me quedan? Es que puedo poner... ya ni me caben, ¿eh? O sea, caber caben, pero tengo ya que repetir. Vale, ¿por dónde vienen? Por todos los lados. Por aquí vienen débiles, por lo cual el masa se va a encargar de este lado. Tú te encargas de este con alguien más, quizá. No. Voy a seguir igual, ¿eh? Vienen por aquí pocos. Por aquí vienen bastantes. Igual me hace falta ayuda aquí, ¿eh? Vale, bájate tú y súbete tú. Vale, penúltima fase. Tutum, tututum, tutum, tututum, tutum. Ahí puedo dejar que avancen perfectamente, tranquilito. Triple bulky allá arriba, what? Fumada, tío. Vale, este triple bulky de aquí me preocupa. Igual un poco sí, ¿eh? Doscientos. Bueno, menos. Otro menos. No me preocupa. Bueno, me preocupa. El masaje está fuerte.
Y por aquí, que avancen, tío. Vale, ahora sí que ponernos serios. No, quita, bichito. ¿Aquí le afecta a los dos? No, solo a uno. Qué pena. Me ha fumado el veneno, ¿eh? Lo que pega, tío. Vale, este está aislado. Perfecto. Voy folladísimo, ¿eh? Voy volando, tío. Son los últimos enemigos ya. Vale, por aquí podemos poner un toque debilitador. Meter un rayo. Puto rayo, no vale para nada. Mete el slow. Buena hostia. Buenos daños, ¿no? Otro élite. Pesado, tío. Mucha peña por aquí, ¿no? Ay, me he colocado mal. Puede que me estuneen, ¿eh? Me he colocado bastante mal. El bulky puede que me estunee. Él. No le han hecho nada, tío. No le han hecho nada, tío. Vale, cuidado con este tío aquí en medio, que le pegue el de la lanza. Me ha pasado otras veces, ¿eh? Y el bulky este. Listo. Qué rápido, tío. Vale, y en la del boss se retrae la oleada.
Vale, esta oleada vamos a poner a nuestro... este aquí. Vale. Esta torre de aquí va a ser clave para poder matar al boss. Bueno, espera un momento. De hecho, voy a poner otra torre. Aquí. Vale. Aquí. Aquí es donde va a estar a este tío. El boss sale aquí, ¿vale? En el río. Tú te vas a quedar aquí. Vas a frenar el avance de esta gente. Tú vas a frenar el avance de estos. Y tú el de estos. Y ya estaría. ¿Vale? A ver. Daño mismamente, ya me da igual. Daño por veneno, está bien. Poder puro. La certera, no puedes tener nada de esto. Aislamiento, bien, un poquito más al final. Está bien eso. Precisión, muy bien. La melee, tú vas a tener... venga, puntos de movimiento por si te hacen falta. Aislamiento mismamente, ¿no? Y Simonus. Ese daño físico está muy bien ahí. Y este daño también está bien aquí. Y de aquí es que no me interesa ya nada, gente. Bueno, un logro, fábrica de guerra. Esto es una mierda todo. Ballestita épica. Poción de estabilización, poción de energía. Poción de movimiento mismamente, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Punto de propagación, perdería daño de veneno, pero... 9% de propagación. ¿Dónde está mi otra maga? Perdería 13 de crítico, me compensa, ¿no? 14% de crítico. Impulso. Daño crítico. 2 puntos de acción da esto. Puntos de acción es un montón, tío. Se lo voy a poner, ¿vale? Con esto. Y te voy a dar otro punto de acción. Y estos puntos de movimiento se los vamos a dar, por ejemplo, a él. Y una poti de estas. No, esto no. Esto. Vamos a dejar el pergamino que está roto. Que se te va a dar esta túnica. Mira, y lo demás me da igual, gente. Arco largo. Vale, dejando de ver una cosa. Ballestas, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Consigue que un héroe ejecute 400, 450. Usa 10 pociones en otro héroe. Consigue que un héroe comience la fase nocturna con 4 objetos consumibles de nivel 5 equipados. Vale, complicado. Es que ya da un poco igual todo, gente. Esto, esto. Esto, esto. Vale, le ha puesto mal. Por las prisas, buena. Tengo 966 de oro. Es que, ¿qué hago ya? Esto da un poco igual. ¿Sabes lo que te digo? Me da igual, tira para adelante. Ya vamos tan. Aquí lo suyo habría sido contratar un héroe más, ¿sabes? Preparar bien objetos y demás, pero es que ya voy tan fuerte, porque estoy tan fedeado que ya da igual. Bueno, este boss, a ver, ¿qué os puedo contar de este boss? La Hidra, creo que se llama la Hidra, ¿no? Un segundo. Cuando se calme todo os cuento. Bueno, a ver, tenemos aquí un cadáver de doble objeto, tenemos 1000 de oro en el inventario, o sea, 12 trabajadores. Vosotros tomad vuestra calma, ¿vale? Tomad la calma en buscar a vuestros héroes, en equiparles, en todo lo que haga falta. Yo voy volando porque ya me conozco esto y fácilmente. La Hidra tiene 3 fases. Recordad que aquí vemos el progreso. Saca una cola y está su cuerpo.
Hay que matar las dos cosas, ¿vale? Si matas a la cola y no al cuerpo, creo que luego en el siguiente turno vuelve a sacar la cola. Por lo cual hay que matar las dos cosas. En cuanto mates las dos cosas, se oculta. Está un turno oculta, luego vuelve a salir. Sale lejos y sale roja. Vuelves a matar las dos cosas, cabeza y cola. Se vuelve a ocultar. Un turno oculta, vuelve a salir en el último, solo la cabeza. La matas y se acabó la tontería, ¿vale? Entonces, está aislada. Entonces, ¿qué hacemos? Un tiro bastante tochito. Le quitamos 2400 a 2700. Por eso os dije que la Trabucos iba a ser nuestra alma secreta, ¿vale? Por eso os lo dije. La Trabuco era nuestra arma secreta, ¿vale? Que con el tiro de asesinato, con aislamiento 1,5, más todo el crítico, más el daño crítico, más el daño, más no sé qué, ya está. Primera fase de esta mierda hecha. Por cierto, esto va cagando bichos, ¿vale? Si lo matáis. Tampoco es que sale una serpiente, que tampoco es gran cosa, ¿sabes? Poner esto por aquí. Y yo qué sé, tío, puedo hacer esto. Putito de correr y me voy. Por aquí podríamos meter un poquito de venenos, ¿no? Y por ahí vienen unos mens preocupantes también, ¿no? ¿El Reaper no llega? No, vale. Por aquí, pues puedo dejar que avancen un poquito. Y por aquí también, ¿no? Me cargo esto. Y podría dejar que avancen. O simplemente me cargo a este señor. Y ya está, siguiente fase. Creo que tenemos un turno en el que no sale la sierpe, creo, ¿eh? Vale. Tenemos un turno, digamos, de calma. Y luego vuelve a salir la sierpe, ¿vale? Vamos a hacerlo rápido. Vamos a matar la sierpe rápido. Que es hora de comer, son las 2:30 y tengo mucha hambre. Podemos dejar que avancen. Por aquí ya hay que parar a esta gente. Ese Reaper está muerto. Ok. No va a llegar el Reaper, ¿no? Ni este tío. Ok. Por aquí podemos matar a este señor. Que me está amenazando. Aquí meter un contagio. Una hostia aquí. Y listo. Y por aquí lo mismo, ¿no? Por aquí podemos hacer así. Yo me cargo sobre todo las ranas, ¿eh? Pues las ranas empiezan a meter bufos y son un coñazo, tío. Sale lejos, pero tenemos a nuestra arquera preparada, ¿vale? Por cierto, esas olas, si el enemigo sale aquí y tú estás aquí a melee de la ola esa, te hace bastante daño, ¿eh? Ten cuidado. Dios, lo que pegan las ballestas. Así ni lo tocan, tú. A ese ni le tocan, tío. Recuerda que las oleadas son infinitas hasta que matas el boss, Quítate en medio, coño. ¿No muere? No necesito a mí si muere o no. Me voy a meter un trueno aquí, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo. Tiro tocho aquí. 9000 y pico. Hay que matar al boss. Hay que matar la cola. Vale, ya está. Esto por aquí. Voy a matar al Reaper. Uy, qué poco daño les hago, ¿no? Igual es por la resistencia de la rana, ¿no? Tengo propagación que nunca la uso. Vale, vamos para atrás. Reaper muerto. El señor, hay que matarle también. Y una propagación de veneno por aquí. Delicious. Por aquí. ¿Veis? Esta es la sierpe. Cría de sierpe, 91-107. Pega muchísimo, tiene 720 de vida.
A ver, al principio es bastante amenazante la sierpe esa, ¿eh? Luego es una... A estas alturas ya un poco... Vale, por esta esquina estamos bien. Por aquí también. Ya estaría... Turno de calma, en el que no pasa nada. Bueno, aparte de bichos. Y bichos y bichos, vienen muchísimos. Y élites y todo, ¿vale? Realmente lo complicado de la fase. Lo complicado de la fase es desde un principio, ¿vale? Desde el mapa, desde la noche 1, es hacer economía, gente. Tenéis que hacer economía. Minas de oro rápido y casas, ¿vale? Mejoráis las minas, mejoráis las casas, sacáis trabajadores, empezáis a escarbar cadáveres, tumbáis todas las ruinas que hay para sacar materiales. Olvidaos de los muros, ¿vale? Los muros son una gilipollez. Poned ballestas a tope, levantadlas y ponedles el disparo secundario, que creo que hay que desbloquearlo. Pero bueno, jugad runes hasta que lo tengáis. Y los héroes bien equipados, ¿vale? Sobre todo, si te enfocas a héroes a impulsos, que haya combos, ¿vale? Esto no lo estoy haciendo, pero bueno, el ataque secundario del cetro te da movimiento. Con el movimiento escalas para que esto pegue más, la aceleración, pues escala con impulso, ¿vale? Al moverte más, pues más impulso. Una tía preparada para matar a este tío con el trabuco, ¿vale? Con el disparo de asesinato. O si eres arco largo, también tienes un disparo contra enemigos aislados. Controlar las oleadas con venenos. Los venenos son muy efectivos contra hordas. Los magos también, con el trueno. Y pues eso, enfocar bien a tus héroes, equiparles bien, poner los atributos que les hagan falta. Y para adelante, ¿sabes? Hacer las cosas bien. Vale, muerto por aquí. Por ahí viene un señor. Casi se muere. De hecho, puedo matarle con esto, ¿no? A ver. Ok. A ver, puedo hacer esto. Creo que voy a pasar turno. Bueno, este hay que matarlo. Espérate. ¿Puedo subirme aquí y matarle? No le veo, tío. Vale. Lo dejamos ahí. Aquí también lo dejamos por aquí. Que creo que ahora viene boss. Por lo cual tampoco me preocupa mucho. Mato al boss y se acabó la partida. Vuelve a salir el boss. Es la última fase ya. Hostia, me ha dado, ¿no? ¿Esas olas me han dado? No. Ah, sí, me han dado. Le han dado a la torre, Me ha destruido la torre. Vale, pues ya veis que es importante poner la torre. Ponedla un poquito más atrás, ¿vale? Pero bueno, hacemos así. Espérate, tengo que alejarme, creo. Sí, hacemos así. Y... Gracias por acompañarme, gente. Esto es Lakeburg. Sé que lo he jugado muy rápido, muy chetado. Pero yo creo que lo básico lo tenéis, ¿vale? El presagio de las torretas mejoradas. Crítico. Aislamiento. Y no me acuerdo cuál era el otro presagio. Luego, yo me lo he hecho con 5 héroes. Vosotros podéis tener hasta 6, si no me equivoco. 6, incluso 7, si tenéis algún presagio que os dé héroes. Y ya está, enfocadlos bien. Tened una tía preparada con trabuco, con disparo de asesinato. Tened gente con impulso, que son muy buenos y atacan en áreas con las lanzas, el hacha, el espadón, la masa, como tiene este también. Magos de veneno y magos de truenos, ¿vale? Como veis, el veneno controla hordas muy fácilmente. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Si tenéis alguna duda, en los comentarios. Crítico, daño crítico y aislamiento, ¿vale? Esto es Lakeburg. Es bastante, bueno, bastante sencillo ahora. A mí me costó 3 tries, creo, en su momento. Y lo hemos hecho en menos de 3 horas, 2 horas y media, bien. Yo en directo normalmente solía tardar este mapa 5 o 6 horas, ¿eh? Es el mapa más largo, son muchas noches. Creo que es el, sí, diría que es el mapa más largo, no.
Elder Leech son 14 noches, creo. Creo que el cuarto mapa son 14 noches, creo. Que ese, supongo que lo haremos en dos partes, porque es muy largo. Y ese mapa sí que es jodido y hay que jugarlo muy bien con cabeza. Y luego el último mapa son 7 noches. El último de todos son 7 noches. Es la mitad que este casi. Y tela, ese sí que ya veréis. Bueno. El sol amanece sobre las aguas teñidas de carmesí del lago Burgo. Los cadáveres no sé qué, no sé cuál. No sé qué, no sé cuánto. Escape. Logro desbloqueado, cazadores de mitos. ¿Qué es eso? Rompe el sello del lago Burgo, ¿eh? Claro, como han puesto los logros en la 1.0. Pues ya está, chicos. Lake Burgo. Por esto voy a poner la cama otra vez aquí. Transformar. Rotar horizontal. Vale, aquí lo tenemos ya todo desbloqueado. Y aquí creo que tampoco tenemos nada, ¿no? Pues nada. Pues eso es todo, chavales. El siguiente mapa es Glenwald, ¿vale? Que estos son... No me acuerdo cuántas noches, creo que son... 10 noches, creo. Y estos son 14 noches. O son 14 y 10, no me acuerdo. No, estos son 14 noches, creo. No me acuerdo, ¿vale? Espero que os haya gustado, si es así, gente, no te cuesta nada dejarte un like, coño, suscribirte. Activa las notificaciones si no las tienes ya. Y poco más, cualquier dudita en los comentarios, podéis venir al Discord, me lo preguntáis también. Recuerda que tenemos un Discord nuevo para todos vosotros. Y poco más. Chao.